Amigos de La Señal de Todos, Canal 44.1, qué gusto saludarles desde el majestuoso Estadio Jalisco, en donde se realizará la jornada número 14, penúltima del torneo del Clausura 2019, en donde el equipo de casa, los melenudos Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, estarán recibiendo a un difícil y complicado rival como es Atlético San Luis. Llega el Atlético San Luis en carácter de invicto, pero también hay que reconocer que Leones también está invicto en esta su cancha. 4 triunfos y 2 empates, no conoce la derrota, así es que vamos a ver qué es lo que depara. Saludo con gusto a Oscar Molgado. Sergio, Chema, amigos de La Señal de Todos, bien lo dice Sergio, San Luis no solamente llega como invicto, llega como líder general, tiene al líder de goleo, es la mejor defensiva. Un partido que suena complicadísimo para la Universidad de Guadalajara, que en caso de perder esta tarde y combinarse con un triunfo de Correcaminos por la tarde allá en Tamaulipas, quedarían eliminados. De eso depende, y por eso es tan vital este partido para la Universidad de Guadalajara. Grandes personalidades se están dando cita en este majestuoso coloso de la Calzada Independencia. Tuvimos la oportunidad de saludar al rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, en donde platicábamos y nos decía su última visita registró el equipo de casa una goleada de 4-0. Así es que bueno, vamos a ver, ojalá y se repita. Él ya bajó ahí con los jugadores para platicar con ellos. También está con nosotros José Garrido. Saludos Sergio, saludos Oscar Molgado, saludos a toda la gente que nos acompaña. Ojalá que el rector sea la cábala para Leones Negros de Universidad de Guadalajara este mediodía aquí en la cancha de Jalisco. Ya lo comentaban, 26 puntos del superlíder invicto, este equipo dirigido por Luis Alfonso Sosa, que conoce de sobra a este equipo Leones Negros de Universidad de Guadalajara, en la 11ª posición con 15 unidades, la prioridad necesaria de esta victoria el día de hoy, que también tiene a su favor el equipo universitario, que no ha perdido un solo encuentro desde hace 7 meses en esta cancha, lo cual lo hace un encuentro a pedir de boca para este mediodía. No hay mañana para el equipo de casa. Penúltimo partido ante un gran conocido, un ex melenudo, Poncho Sosa, que viene dirigiendo al equipo de San Luis. Y además, bueno, cerrará la jornada de visitante frente al conjunto de Celaya. O es hoy, o Leones Negros se quedaría prácticamente y numéricamente sin la posibilidad de estar en la gran fiesta, la liguilla. Mandamos cámaras y micrófonos con nuestros compañeros al palco, donde ya están listos Rubén Maturano, Eduardo Maldonado, Ricardo Durán Bello y Pablotas González. Adelante, compañeros. ¿Qué tal, Sergio? Gracias. Ya estamos listos en este monumental Estadio Jalisco. Como ustedes ya lo comentaron, a toda la afición que nos sintoniza a través de Canal 44, La Señal de Todos, en www.udgtv.com. Ahí vemos el descenso del camión del equipo de la Universidad de Guadalajara arribando a este inmueble, en este coloso de la Calzada Independencia, dos veces mundialista, también una Copa Confederaciones. Tantas historias que se han escrito en este histórico estadio. Jugó Orrey Pelé, y bueno, los Leones Negros también hicieron su historia aquí, jugando de finales de liga, también en Copa, lo que era la Copa México, y bueno, pues llegando a dos finales este equipo de Universidad de Guadalajara. La última fue la época dorada ya contra el equipo de Puebla en la primera división, allá por la temporada 90-91. Y bueno, pues también en lo que fue el ascenso que se logró ante aquel entonces Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ahora todo listo y ahí no hay mañana ya para el equipo de Universidad de Guadalajara. Hay que recordar que toda la temporada ha permanecido invicto como local. Eso es también una, pues, punto a favor del conjunto de la Universidad de Guadalajara. Ahí vemos el arribo también del camión del equipo del Atlético San Luis con todos sus jugadores. Poncho Sosa, viejo conocido de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara, jugó en los Leones Negros, dirigió a los Leones Negros, ascendió a los Leones Negros inclusive a la primera división en este nuevo retorno que tuvo el cuadro melenudo. Y bueno, pues hoy todo listo, entonces tendremos este enfrentamiento de la jornada número 14, clausura 2019 del ascenso MX, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que se encuentran en la 10ª posición contra el conjunto del Atlético de San Luis, super líder e invicto, y dirían los apostadores que, pues, por la ley de las probabilidades tiene
pues más para ganar el equipo Universidad de Guadalajara hoy ante el invicto de San Luis, primer lugar y superlíder del ascenso MX. Saludo también aquí en lo que es este palco de transmisiones desde el Estadio Jalisco a mi compañero y amigo profe Rubén Maturano. Buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos a este majestuoso estadio, el Jalisco maravilloso. 1988, 1987, 1989. Tuvo el señor Ignacio Treyes y tu servidor, estuvimos en el equipo de la Universidad de Guadalajara y los dos medios volantes titulares, Jorge el Vikingo Dávalos, medio de contención, excelente jugador, gran disparo de media cancha y tiraba unos pases de 30, 40 metros, recuperaba las pelotas, gran, gran jugador. Y el otro, el hombre que iba y venía, en esa época no se le llamaba mixtos, era un volante del lado izquierdo, era Luis Alfonso Sosa. Los dos excelentes, excelentes jugadores, mejores personas y ahora se enfrentan. Si gana el San Luis, bueno, pues sigue invicto, pero si gana la Universidad de Guadalajara, le da muchas probabilidades porque haría 18 puntos y eso sería muy conveniente. No queremos decirle a Poncho que se deje ganar, pero bueno. Ojalá que la Universidad de Guadalajara haga su trabajo, que los San Luis también, porque lo merecen, van invictos. Y eso es muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo. Ya lo sabemos que el equipo de Universidad de Guadalajara se ha crecido ante los equipos grandes. Aquí, como le he comentado, bueno, pues hay inclusive dos goleadas de 4-0. Hoy la veremos también lo que estará presentando Jorge el Vikingo Dávalos, como decías, compañeros de equipo, ahora rivales en las áreas técnicas de estos dos cuadros. El San Luis, que ha tenido una gran temporada, Poncho Sosa, que lleva dos ascensos en la Liga de Plata con el conjunto del Necaxa, también logró el ascenso después de la Universidad de Guadalajara, ya con experiencia, un gran técnico, la verdad, lo dijo el mismo Vikingo Dávalos, él es para estar ya dirigiendo en la primera división y veremos qué sucede entonces en este inmueble donde, como ya lo comentó también mi compañero Sergio Navarro, se encuentra el rector de esta máxima casa de estudios, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, quien estará desde las gradas echándole porra de allí con su playera de Universidad de Guadalajara. Hoy parece que puede ser una fiesta. Vemos ya el escenario, se presenta en estos momentos el protocolo de la Liga de Ascenso MX y bueno, también de lo que se está presentando en la Federación Mexicana de Fútbol, estos niños abanderando a esta, pues ya, eslogan y logo de esta Liga de Plata. También en estos momentos el cuadro arbitral que está a punto de ingresar ya al Estadio Jalisco, el árbitro central que será Antonio de Jesús Olalde Vázquez, el asistente número uno Pedro Ramírez Puga, el asistente número dos Leonardo Javier Castillo Rodríguez y el cuarto oficial Jesús Rafael López Valle, que ya estamos listos para arrancar. Ahí también los equipos, ambas escuadras, el equipo de San Luis con totalmente uniforme en amarillo, calcetas en azul rey, estarán ya el cuadro visitante. Este uniforme muy antiguo llegó inclusive a usarse con rayas azules cuando estaba el San Luis en aquella época dorada. El equipo de Universidad de Guadalajara hoy con su uniforme clásico en negro, rojo y amarillo, pantaloncillo en negro y calcetas en negro. Ahora vienen los infantes ya, que también están ingresando al estadio. Sí, dígame. El equipo de los colores que trae el San Luis me hicieron recordar, le decían los tuneros. Y me acuerdo, era un equipo abrazado extraordinario, Ahí están estos hijas, perdón, el profe Rubén Maturano, ahí el mes del niño traen y traen unas narices como de pues el payaso, de lo que es por la alegría y la algarabía que presenta este mes, el 30 de abril, Día del Niño, se presentan estos dos infantes con la presentación, se dan las manos. Profe Rubén Maturano nos decía los tuneros, ¿qué memorias de ese equipo? No, buenísimos, había unos jugadores extraordinarios. El papá de Neri Castillo, ¿no? Por ejemplo, Neri Castillo. No, había unos buenísimos, José Luis Martínez. Martínez, sí. No, había jugadores. Yo estaba en Cruz Azul. Y cuando nos tocaba ir a jugar al San Luis, el San Luis tenía muy poquita luz, entonces, y la cancha era pues bastante deteriorada. Y entonces el maestro Tres le decía, mire, no podemos jugar al ras del piso, brinquen las líneas, lancen arriba y arriba sí que lo agarren los jugadores y encaren.
pero era muy difícil ganar ahí. Oigan, y bueno, se están poniendo todos los jugadores, los árbitros, en las fotos, nariz azul de payaso, están ahí tomando las fotos, y bueno, pues esto es por el autismo, el día del autismo que pasó, que están ahí presentes estos árbitros con estas narices azules, el azul que es del autismo, y bueno, pues es que está sucediendo ya esta festiva, y por eso presentan estos niños también, así es que bueno, pues un gran aplauso para todos esos guerreros. Ahí se ven los 12 capitanes presentes en estos momentos, ¿sí, Sergio? Sí, estábamos viendo precisamente mientras estaba el protocolo acá en el centro de la cancha, prácticamente el diálogo de los dos técnicos, dos grandes compañeros, Luis Alfonso Sosa y Jorge el Vikingo Dávalos. Sigue constantemente ahí el diálogo. La verdad es que nos da muchísimo gusto poderlos ver juntos dialogando. ¿Qué tiempos, profe? A ti te tocó maravilloso, estar me tocaron con ellos. Oye, veo eso que es maravilloso, y el día de ayer que no se saluda al entrenador de Veracruz, no saluda al entrenador del Atlas, qué feo, cara. El viernes. Sin embargo, aquí, bueno, pues estamos viendo esta estampa. Prácticamente llevan como 5 minutos, créame usted, Poncho Sosa y Vikingo Dávalos, cosa que realmente poco se ve. Simple y sencillamente es la cortesía. La alineación, mi querido profe, de Leones Negros, adelante. Manuel Madrid, Jorge Padilla, Jesús Vázquez, Romario Hernández, Adrián Villalobos, Carlos Baltazar, Joao Dos Santos, Efrén Mendoza, Rodrigo Godínez, Jorlián Sánchez y Felipe López, todos ellos comandados por Jorge el Vikingo Dávalos. Mientras tanto, bueno, por el equipo visitante tenemos a Carlos Felipe Rodríguez como portero. Mientras tanto estará Ezequiel Matías, también estará Mario Álvarez, Alejandro Ibáñez, Alberto Sánchez, Noé Maya, Unal Bilbao, Enrique López, Ian González, Fernando Madrigal, así como Raúl Lara Kevin, todos ellos comandados por el estratega ex melenudo Alfonso Poncho Sosa. Prácticamente todo listo y los primeros 45 minutos en la voz de Eduardo Maldonado. Así es, enviado un saludo a todos y a cada uno de los aficionados al deporte que nos sintonizan a través de Canal 44, la señal de todos. Arranca este partido de jornada dominical, es la 14 del ascenso MX. Leones Negros en busca de los 3 puntos y sale con todo, ya arrancando la posesión de portería norte a sur, el conjunto de Universidad de Guadalajara. Los visitantes a la inversa estarán defendiendo en estos momentos la portería sur, donde primero permítame saludar a mis compañeros que ya se encuentran detrás de cancha. Primero en la portería sur ya está Chema Garrido ahí con el conjunto de San Luis. Chema, muy buenas tardes. Eduardo Maldonado, qué gusto saludarte, muy buena tarde a ti y a toda la gente que nos acompaña a través de la señal de todos, a través de Canal 44, el segundo enfrentamiento de este semestre entre San Luis y el equipo de Universidad de Guadalajara. Hace cuestión de semanas, en el marco de la fecha FIFA, el pasado 22 de marzo, se enfrentaron en el Alfonso Lastras con resultado favorable al equipo potosino, 2-1. Si todo sale bien, podrían encontrarse en este semestre, dado, compañeros, hasta en 6 ocasiones, si es que se enfrentan en la liguilla, y por qué no pensar en la final por el ascenso. Así es, bueno, pues ahí está, vemos la repetición en estos momentos, la finta que hacían. Ya la falta sobre el conjunto Universidad de Guadalajara, es balón a tierra para los locales. En estos momentos la toca Pipe López, donde aprovecho para saludar en esta portería norte, donde estará el conjunto Universidad de Guadalajara, Pipe López, también a mi compañero Oscar Remolgado. Muy buenas tardes, Oscar. Lalo, ¿qué tal, amigos de la señal de todos? Estamos listos aquí desde la portería norte, donde algo inusual, atípico en los equipos visitantes en la Liga de Ascenso. Hay porra hoy. El equipo del Atlético San Luis trajo aproximadamente 200 personas que hacen un ruido de esos atípicos en esta cancha, porque normalmente el visitante no trae ni a la familia.
Bueno, pues ahí está el conjunto de San Luis, que siempre se ha empeñado en traer camiones. Hay una rivalidad de San Luis, Querétaro, son las aficiones bravas de esa zona. Y ahora la agarra Baltasar, la tiene el Rey Mago, hace las fintas entre varios, se trata de meter. Ahora Yorlián le puede pegar, Universidad de Guadalajara, la defensa se entre varios jugadores cambia. Es la Joya Vázquez dentro del área, siente jalones, no saca el disparo, se va a tiro de esquina. Desvía la barrera la defensa y es la primera llegada, tan solo 2 minutos del primer tiempo. Leones Negros empieza a tocar la puerta, es el tiro de esquina en la portería sur, banda derecha, y lo va a cobrar la Joya Vázquez. Se viene el cobro inmediato, ya se agregan varios jugadores que estarán presentes ahí, Manuel Madrid, otros de los altos que pueden estar presentes al remate, también la defensa, el centro va a punto penal, el remate que se va por arriba de Yorlián Sánchez, solamente el susto para el conjunto San Luis. Chema Garrido. Dos ocasiones en las que Universidad de Guadalajara toca la puerta, en primera instancia el centro desde el costado de la derecha, que termina rechazado por el español, el número 5, Mario Pedro Álvarez, y termina mandando tiro de esquina, y ahora el sólido remate por parte del canalero Yorlián Sánchez, ya toca la puerta antes del minuto 5, Universidad de Guadalajara. Ahí está entonces, ya tocando la puerta, profe Rubén Maturano. Fíjate que en el parado del equipo está interesante, porque estamos, la Universidad de Guadalajara está jugando con un solo medio de contención, dos volantes ofensivos, la Joya, y ahí hay intercambio, entra muchas veces Amaral o se abre. Entonces, lo que pasa es que tratan de agarrar la mitad de la cancha y dos rápidos, Baltasar y Villalobos. Pues ahí la tenía Madrigal, cambia el juego. Ahora el Toro Padilla por la banda izquierda, toca para la Joya Vázquez, ya cruza el medio campo. Ahora para Yorlián, que qué taquito que se puso, traje de elegante. Tocó el balón para Joao, ahora para la Joya, el balón se va a saque de banda, Sergio Enrique Navarro. Qué dinamismo está presentando el equipo de la Universidad de Guadalajara, certeza, precisión, hasta ahorita en las triangulaciones, lo que lo lleva a tener mayor velocidad, el dominio del esférico y ser peligroso en estos momentos. Ahí Joao pisaba la pelota, la tiene Yorlián Sánchez, ahora para la Joya, barren entre dos madrigales, el que le roba el balón sale despejando, el San Luis quiere desahogar esa zona, porque la verdad se le ha complicado, parecía una mano accidental, ahí le marca primero una falta, un pisotón abajo, y bueno, se tomaba la mano a la tarjeta, pero no la sacó, y bueno, pues ahí está la entrada donde vemos la repetición, este número 9, Ibáñez, que se encuentra tendido en el suelo, un pisotón de esos que duelen al tobillo, profe Maturano. Oh, duelen, pero súper duelen, ahí cuando no empiezan a darse maromas, que sí les duele. Bueno, fue pisotón, fue golpe, de todos modos al tobillo, de esos rozoncitos, pero bueno, caló al final de cuentas. Pero repercute el golpe que es en la rodilla, mi querido Lalo, ¿no? Le pega, se toma el tobillo, ¿eh? Pero le avienta el tobillo, sin embargo se ve en la toma como... Pues el efecto prácticamente es en la rodilla. Sin embargo, bueno, ahí está, fue falta. Ahí está entonces ya, y parecía que podía ser de más, el árbitro solamente llamó la atención. Ahora el saque de banda por parte del número 4, Matías Catalán, por parte del conjunto de San Luis, mandando el balón largo hasta casi el área grande. Ahí hizo el esfuerzo, Ibáñez no alcanzó la pelota, se va para el conjunto de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Oscar Morgado. Sí, una pelota muy larga que por más que se esforzó Ibáñez, pues prácticamente la encontró. Un metro después de la línea final, nada para el Atlético San Luis, que está presionando la salida pero que aún no encuentra posibilidades de gol. Ahí entonces ya tocando la pelota, uy, atropellaban, no hay falta, sí, es para el conjunto de Universidad de Guadalajara. Enrique López pues prácticamente se llevaba puesto ahí a, me parece que era Baltasar, y bueno, pues la falta va para el conjunto de Universidad de Guadalajara. Toca Godínez hacia el lado costado para Madrid, los dos centrales en estos momentos de Universidad de Guadalajara. Está manejando, profe, un 4-4-2 Leones Negros, ¿no? No, fíjate que ahorita está ellos manejando línea de cuatro atrás, un contención, tres volantes y el solo centro delantero. Pero me llama la atención porque es buena esta idea. Se viene el balón, la tiene cuidando Madrid, no, se durmió en sus laureles, se levanta la bandera ya, el asistente número 1, Pedro Ramírez, que marcó Oscar Molgado. Fuera de juego y es una buena noticia para la Universidad de Guadalajara, porque Madrid le echó demasiada vista a ese balón, lo dejó botar, se le alcanzó a anticipar Ibáñez y por poco le saca la pelota. Afortunadamente para ellos, el abanderado levantó su bandera y marcó fuera de lugar. Bueno, ahí va a despejar, es Pipe López fuera del área grande, que dice que suban todos sus compañeros, va en corto, ahí con Madrid que lo tenía
Pues a escasos metros se toca el balón, Jorliane retiene la pelota ya en zona de San Luis, otra vez recuperó el conjunto visitante, toca y presiona, Universidad de Guadalajara alcanzó a desahogar Fernando Madrigal hasta Bilbao, que va a despejar el balón, manda y tratan de peinar, pero otra vez la tiene Universidad de Guadalajara en las piernas del Toro Padilla, toca para la joya, ahora con Joao que ni siquiera volteó, quiso hacerla de grande y simplemente equivocó el pase, entregando el balón al conjunto visitante. Sergio Enrique Navarro. Sí, creo que de alguna manera el equipo de la Universidad de Guadalajara debe de tener un poquito más de concentración, seguridad en retener el esférico. Lo han estado recuperando para poder inclusive hacer una jugada, irse hasta el frente. El equipo visitante, el Atlético San Luis, ya está tomando, ya se dio cuenta de esta estrategia de triangulación y ahora llegan inclusive a marcar entre dos o tres a cada uno que tiene el esférico. La tomaba ahí en el medio campo el Güero Villalobos, toca con la joya Vázquez, se han estado rotando mucho las posiciones estos jugadores en medio de campo, ahora la tiene Jorlián, el Tigre que tiene que botarse para recibir el balón, pero la tiene el Güero, la pisa otra vez para el Tigre, Jorlián va a abrir por la banda izquierda, se agregó ya el Toro Padilla, quien hizo una recepción defectuosa, pero alcanzó a corregir otra vez Joao, ahora en cortito, el Rey Mago se mete, no toca hacia atrás para Joao, está desahogada la banda derecha con el Cóndor, pero no lo ven, ahora sí el Güero, taca el disparo, retrata prácticamente a Pedro ahí Álvarez, pedían una mano, no hubo nada, Chema Garrido. Sí, termina siendo tiro de esquina a favor de la Universidad de Guadalajara. Profesor Maturano, llama la atención que cuando San Luis no tiene la pelota, adelanta 10 metros la línea de zagueros centrales, conociendo el potencial que tiene Universidad de Guadalajara para generar fútbol. Lo que pasa es que quieren hacer tirar la línea, o sea, tratar de sacarlos en fuera de lugar. Ahorita manejar muy bien la pelota en la universidad, la hicieron un y dos toques con movimientos con y sin balón, pero el cambio de frente era hora molido. Profe, porque viene el tiro de esquina, se fue desviado adelante, profe. El cambio de frente era oro molido porque estaba completamente solo Efrén Mendoza. Y se viene el contragolpe de San Luis, el chicotazo, basta Ibáñez. Ibáñez la tiene frente a Pipe Ibáñez, puede tener primero. ¡Otra vez! Pegó en el travesaño, bajó, hizo un efecto, luego en el poste. Se salva Universidad de Guadalajara, rezando y prendiendo las veladoras con Rosario en la mano. San Pedro y todos los santos bajaron a parar esa balota. No entró Oscar Molgado. Sí, no entró, pero un error garrafal de la saga. Es una pelota larguísima. Les gana la espalda Ibáñez, que después hace un muy buen contacto. Y un poco lo que pasó con algún penal en las filiales de Chivas, ¿no? La pelota pega en el travesaño, sale hacia arriba y cuando bota en el pasto hace un efecto extraño, iba a portería, estaba atento Balcázar para sacar la pelota porque ya se colaba, no entró, así que un susto tremendo para la Universidad de Guadalajara. Oye, pero Balcázar corrió desde la mitad de la cancha hasta allá y lo sacó de cabeza, ese es el rey Balcázar que salvó. Pues ahí está ya entonces, salvando, de qué manera, la verdad es que... Qué efecto, ¿no? Oye, Lalo, ¿y qué manera de ganarle la espalda también a la defensa de la universidad? Debe preocuparle al técnico esta situación. Sí, la verdad, pica y entra solo frente a Pipe López, se quedó dormido. Madrid y Godínez, ahora al centro, otra vez pasado, San Luis empieza a tomar ya control del partido, empieza a hacer daño, empieza a asustar. Y es para preocuparse, como ya lo dijeron, Dávalos, que está muy atento ahí en la orilla del área técnica, llamando la atención. Hay jalones entre la joya que se aceleraba ahí con este experimentado Noé Maya y la falta es para el conjunto Universidad de Guadalajara, Sergio Navarro. Es que creía que había marcado que la salida del esférico, no, marcó antes la jugada el jalón. Déjame decirte en este sentido de la velocidad que tuvo precisamente Carlos Baltazar, ese tipo de jugadas es las que la Universidad de Guadalajara debe de cuidarse, porque fue la sorpresa para todos, nadie esperaba que San Luis fuera a ser el madruguete de esa manera, ¿eh? Ahí el cabezazo en la contención la tiene el Tigre, Jorlián Sánchez, se va por la banda derecha, llega a presionarlo ya Enrique López, ahí está presente, quien va al centro, también está Baltazar, el Rey Mago toca el balón, se tiene que botar atrás con el Cóndor, se apoya nuevamente con Romario, el medio campo de Universidad de Guadalajara, el Güero Villalobos otra vez con Romario y van hasta atrás con la defensa, cambian por el lado izquierdo, ahora sí con el Toro Padilla. Le mete colmillo la joya, no alcanza a recuperar la pelota. Y otra vez se viene este Ibáñez que ya causó
Pues el primer susto para la Universidad de Guadalajara es rápido, este 9 picó y aprovechó pues que se quedó dormida la defensa de la Universidad de Guadalajara, otra vez tocando el balón con Fernando Madrigal. Ahora la tiene nuevamente Universidad de Guadalajara, pierde el balón el conjunto de San Luis, la recuperó Madrid, ahora para Romario Hernández tocando hacia atrás para Rodrigo Godínez, dando la vuelta con el Cóndor, otra vez Romario en el medio campo, empiezan a tratar que el San Luis acerque y pues salga fuera de su área, porque a veces se repliega y cierra los espacios para poder buscar algún jugador de Universidad de Guadalajara, profe Maturano. Fíjate, me llama mucho la atención el intercambio de posiciones con posiciones ocupadas que está haciendo la UDG, pero también ojo en el contragolpe, porque este muchacho Ibáñez, argentino, se está metiendo en medio de los dos centrales y es cuando hizo el pique, quedó solo, Pues ahí está ya, levanta el asistente número 2, Leonardo Castillo, fuera de lugar a favor del conjunto de San Luis. La va a cobrar rápidamente el arquero Chema Garrido. Carlos Felipe Rodríguez, el famoso primo que pone en funcionamiento la pelota después de que dejaran en posición adelantada al güero Adrián Villalobos. Lo que ya comentábamos, la línea recorriendo unos metros más adelante, dejaron no quedó habilitado el volante universitario. Pues ahí está, saque de banda, Sergio Enrique Navarro. Han transcurrido ya los primeros 13 minutos de esta primera parte y el equipo de la Universidad de Guadalajara de alguna manera inició pues metiendo la presión con ese dominio. Ha respondido el conjunto de la Universidad de Guadalajara. Creo que hasta este momento las fuerzas están equilibradas. Cualquier error en cualquiera de los dos equipos pudiera ser la balanza que marque el destino del partido. Bueno, ahí lo tiene San Luis, cuidado, el disparo que se va desviado, se lanzaron auténticamente ahí Godínez. Y también trataban de parar la defensa de Leones Negros ante el disparo, parece que era otra vez Ibáñez, Oscar Molgado. Sí, fue una buena jugada de Enrique López, el cadete, que se metió quitándose rivales, habilitó a Ibáñez, que no lo pensó dos veces, frente al arco y sin marca, probó a portería y ahí estaba Godínez como auténtico kamikaze lanzándose para tapar la pelota y mandarla a tiro de esquina. Ahí viene el cobro del equipo de San Luis dentro del área. La va a tocar Madrigal, mandaba el centro, la desvía Jorlene Sánchez en labores defensivas. Nuevamente es tiro de esquina a favor del conjunto de San Luis en la portería norte de este monumental Estadio Jalisco. Ya van 14 minutos. Si usted va prendiendo ya la televisión, también en el radio, estamos en 104.3 de FM Radio Universidad. 0-0, otra vez Madrigal cobra pasadito el tiro de esquina. La va a bajar Universidad de Guadalajara, es Godínez el que no duda y sale de cabeza a reventar antes de que San Luis pudiera controlar otra vez el balón. El árbitro central Antonio de Jesús Solalde marca el balón a favor del conjunto de San Luis, profe Rubén Maturano. Fíjate, el jugador Maya, que lo dijiste tú atinadamente, es veterano, pero no es tan grande de edad, pero tiene muchos años jugando, es en el que se apoyan en ofensiva y defensiva, de ahí parte todo. Bueno, la tiene San Luis otra vez, cuidado el disparo, escupa el taco, tira el refresco, grítelo desde su casa. Que era el más peligroso del conjunto visitante, mete el primero al minuto 15 del primer tiempo. San Luis ya gana 1-0 ante Leones Negros. Oscar Molgado. Un golazo, Lalo, un golazo de este chico Ibáñez, que ya había probado bastantes veces a portería en apenas 15 minutos. Otra vez les vuelve a ganar a los centrales, que no lo toma ninguno de los dos. Queda muy lejos, Madrid lo deja recibir con libertad, se da la media vuelta y sin pensarlo, tiene tatuada la portería el delantero de San Luis. Le pega un disparo potente, alto, lejos de Felipe López, y el equipo visitante, el campeón, el líder general, ya está ganando en esta cancha. Señor fierrazo del número 9, Ibáñez, profe Rubén Maturano. Habíamos dicho que ese jugador era muy peligroso, pero la marca que hizo Madrid fue muy flotada. Ahí tienes que apretarlo sin hacerle foul para que no se dé la vuelta. Lo dejó dar la vuelta y bueno, un hombre que tiene las características de un centro delantero nato, pues vacunó. Sergio Navarro. Viendo la repetición de esta jugada, este gol, la verdad, profe y amigos, no hubo marca, no le estorbó ni siquiera Madrid. Creo que él esperaba que le hiciera el corte hacia el otro lado. Se queda parado, Ibáñez da la vuelta con tranquilidad y le permiten dar ese disparo
perfectamente al ángulo donde Pipe López no pudo hacer ya prácticamente nada. Pues ahí está, baldazo de agua fría para el conjunto Universidad de Guadalajara en la banca. ¿Qué reacciones hubo, Oscar Molgado? Pues nada, parece un auténtico cementerio, no se movió nada, todos tranquilos observando. El vikingo Dávalos simplemente se tomaba las manos, volteaba un poco a ver a sus asistentes, pero no hay reacción alguna. Hasta el momento el vikingo está en la línea ahí que delimita el área técnica, muy serio, pensativo, tratando de encontrarle la cuadratura a esto, porque si se antojaba difícil una victoria de Leones Negros ante un poderoso San Luis, ahora en desventaja va a ser doblemente complicado. Así es, porque se va a tener que abrir el conjunto local y San Luis puede aprovechar este Ibáñez, ya sabemos que es incisivo y peligroso, tiene jugadores de experiencia y bueno, Maya, que es un auténtico perro de casa en el medio campo, jugó ya con varios equipos en primera división, el último los Tecos con el que desciende. Acaba en Mineros y ahora ya con este conjunto del San Luis. La tienen los visitantes. Tocando el balón y Iván González. ¿Sí? Nerviosismo en el equipo de casa. Cuidado, hay que meterse en el partido. No pueden estarse perdiendo ese tipo de jugadas. Y el esférico, mi querido Lalo, cuando tenías el dominio, ibas a hacer el pase. Desconcentración se ve en el equipo de casa y puede ser aún mayor peligro esta situación. Sí, pero tú tienes que ser. Falta mucho, mucho tiempo. Entonces tienes que no darte por vencido ni aún vencido. Entonces tienes que volver a agarrar la pelota, recuperarla y a tocar como lo estaban haciendo. Y llega como un auténtico toro ahí Padilla, que sale lastimado en el choque ante Madrigal por ganar la pelota. Cae de mala manera. No hay falta, pero bueno, simplemente la lesión entró con todo. Y se hacen ahí, se comentan, se hacen de palabras. El árbitro central, pues en cortito, escuchando a ver cuántas pues cosas se llegan a comentar entre ambos jugadores. Ahí simplemente llama la atención. Ahí está la repetición donde levanta la cabeza. Ahí Madrigal y el toro que brinca con el balón, pedió un banquito, pero bueno, simplemente en el choque y con el impulso, pues me parece que es jugada totalmente futbolera. Y sí, era, veíamos la repetición, brinca el jugador de la Universidad, el Toro Padilla brinca, y el jugador de San Luis mejor se agacha, le da miedo, y pues se convierte en banquito. Así es, bueno, ahí está el arquero ya despejando, Carlos Rodríguez. La pelota se va para el conjunto de Universidad de Guadalajara, va a ser saque de banda por Pedro Ramírez. Pues ahí a qué modificaciones veremos qué sucede. Y vemos al profe Jorge el Vikingo Dávalos en la banca, atento, analizando. Son apenas ya 19 minutos cuando cayó el gol al minuto 15. Hay mucho tiempo todavía, le queda mucha vida a este partido. Y también que Sosa, pues sabe, ya tiene la experiencia para poder manejar un partido, inclusive incrementar la ventaja si se pues abre el conjunto de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Hay una falta en el medio campo. Es sobre Enrique López. El conjunto visitante va a tener el balón. Ahí tocando la pelota, profe Rubén Maturano. Fíjate, si dejan que toque la pelota el San Luis y empiece a tocar, no es bueno. Hay que apretarlos para tratar de recuperar la pelota lo más pronto posible. Y atención, que no les vuelvan a agarrar en la mitad de la cancha el número 9, el argentino, que nos metió el gol. Bueno, ahí está este jugador Ibáñez, el número 9. Así es, la tiene el Güero, la pisa entre dos, se toca para el Rey Baltasar, el Rey Mago. Ya lo llega a presionar Noé Maya, toca ahora con el Güero y Baltasar se hace en una, parecía que la perdía, le llegan a presionar entre varios, no la suelta el Güero. Y bueno, pues es tanta la presión al final, parece que se aviva, sí, el asistente número 2 le marca el saque de banda para el conjunto Universidad de Guadalajara. Ahora la Joya Vázquez, la Joya toca el balón, tiro del disparo que iba por parte de Baltasar, atento que estuvo el portero Carlos Rodríguez, desvía, tiro de esquina, Chema Garrido. Sigue tocando en la puerta Universidad de Guadalajara, por fin se vuelve a reencontrar y a generar triangulaciones para llegar de cara frente a Carlos Felipe Rodríguez. Ahora el guardameta actuando bien y enviando a tiro de esquina. La Joya Vázquez de pierna derecha por la parte ya en la portería sur, el lado derecho, el cobro se va hasta punto penal, no rebota nadie, despeja el conjunto de San Luis nuevamente de volea, la quería agarrar el Güero Villalobos, sale descompuesto. Ahora se viene el contragolpe del San Luis. ¿Quién cruzó el medio campo? Son dos jugadores. Otra vez va el balonazo, el chicotazo para Ibáñez. Iba frente a Pipe López nuevamente. Ahora Pipe salió mejor y alcanzó a evitar que la controlara el delantero del conjunto de San Luis. Otra jugada de peligro. Esos latigazos están haciendo daño en el contragolpe. Y la defensa, la verdad, arranca en tercera. Ahora Joao
Tiene el balón Jorginho, hace túnel, Ponte Sotana, despeja otra vez el San Luis, pero nada sirvió esta jugada vistosa. En el segundo le hicieron el 2-1 al jugador brasileño de Universidad de Guadalajara y le robaron el balón. Otra vez la joya, haciendo finta, no encuentra a quién. Algunos pues prácticamente parados, el San Luis se trata de ganar la pelota, era Catalán que roba el balón, Catalán se anima, Catalán llega hasta el área grande, toca el balón y alcanza a desviar Madrid, no alcanzó a ver Catalán bien. Pues se equivoca en el pase, Oscar Molgado. Sí, se equivoca porque intenta cruzar prácticamente sobre tres defensivos buscando a Ian González, pero no llega la pelota a destino. Entró con mucha facilidad el número 4, el Cata, al área de Leones Negros, pero es lo que tiene este equipo de San Luis, es muy rápido, toca bien y suele encontrar portería con mucha facilidad. A este es al que no habíamos visto por esta banda derecha, es al Cóndor Mendoza, que no se había animado a ir por la banda. Ahora sí el Cóndor entra al área grande, el Cóndor la tiene, la manda por arriba del arquero, al centro a nadie, no la alcanzaba ni Michael Jordan, se va hasta el otro lado, saque de banda para el conjunto de San Luis, se desperdicia otra jugada de peligro, profe Rubén Maturano. Fíjate, es dificilísimo llegar a esa zona y es importantísimo saber centrar. Yo me acuerdo de Juan Hernández de América, que no sabía centrar y lo agarraron y duro hasta que llegaba y la toca. Es importante saber tocar la pelota en esa zona. El famoso Juanito. Exactamente. Y qué buenos centros al final acabó mandando. Benáquer fue el que lo enseñó a centrar. Pero así creo que lo más importante es de que ya se abrió otra posibilidad que no había explotado hasta estos minutos, claro, el equipo de la Universidad de Guadalajara con Efrén Mendoza. Qué bueno que se anima. Cuando se decide Efrén Mendoza a encarar, a atacar por la banda, es muy peligroso. Da pases certeros y de alguna manera también, bueno, pues puede hacer quiebres interesantes. Lo hemos visto aquí en esta cancha del Estadio de Jalisco. Así es que bueno, que ojalá puedan insistir por aquella banda y intentar sacar el mayor provecho a Efrén Mendoza. Se viene el despeje del portero de San Luis, se va hasta la zona de Leones Negros, la dejó botar Godínez muy mal. Ay. Y por poco y le roban la pelota, ahora la tiene Madrigal, recupera el San Luis, se vio verde ahí Godínez en esa jugada, otra vez Ibáñez manda el centro, ahora sí Godínez de cabeza despeja, viene, la tiene la joya Vázquez, ahora para Joao Molgado. Nos estaba pegando un susto el Rodrigo. Sí, es que parece que no logran coordinarse Madrid y Godínez. Te dejo, Lalo. Se va por toda la cordillera, no, bueno, ya se le, no alcanzó a agarrar velocidad Baltasar el balón, la alcanzó a recuperar, parecía que iba a tomar toda la banda derecha el conjunto de Leones Negros para hacer el ataque, Sergio Navarro. Defectuoso el pase, a mi punto de vista. Manuel verdaderamente exige mucho a Baltasar. Se lo da muy anticipado. Cuando él está viendo que viene corriendo precisamente Baltasar, ya lleva un desgaste. Creo que está muy acelerado este jugador Jorleán. Bueno, esos balones se los mandaban, profe Maturano, a Gipay. No, bueno, y buenas noches, ¿eh? No, pero mira, hizo una gran jugada y da un pase que es demasiado largo. Sí, lo entregó. Tranquilidad, hombre. Lo entregó y bueno, ahora Joao otra vez tocando para Romario en el medio del campo. El número 13 de Leones Negros de Universidad de Guadalajara con Baltasar. Otra vez Romario abre por banda derecha con el Cóndor de Mendoza. Se apoya con el Güero. Villalobos, ya le caían dos a presionar a Kevin Lara y Enrique López. Otra vez el balón va, la recupera el conjunto visitante. Se le está haciendo fácil la forma de robar al conjunto de San Luis cuando hay una falta marcada por el asistente número uno, dos, perdón, Leonardo Castillo, avalado por Antonio de Jesús Olarde, el árbitro central. El balón va para Leones Negros, tres cuartos de cancha, va por la zona de la derecha. Se viene la joya Vázquez, pide en barrera. Y el árbitro central va a tomar distancia, se van varios a buscar un rechace, a buscar el centro. No sé si va directo la joya, puede ser más el centro el disparo que va a sacar buscando a Madrid. ¿No? Sí. No, ni que fuera Mora. Y bueno, toma la distancia, solamente es uno a la barrera, Chema Garrido. Sí, se perfila un solo hombre nada más, el resto preocupados más por lo que pueda generar Universidad de Guadalajara en pelota detenida. Van a hacer salida, van a hacer salida el San Luis. Ahí está, bueno, pues está, vemos a Godínez que es un buen rematador, Madrid, los dos centrales, también está Jorleán, varios de los jugadores, Romario, Padilla, Joao, ahí va al centro, a punto penal, rechaza la defensa del conjunto visitante, el balón no hay daño alguno. La recupera otra vez ahora el Cóndor, que era el último hombre de Universidad de Guadalajara. Vuelven a mandar al centro la joya y le repiten la dosis. La defensa la saca. Todos los balones por aire los está ganando San Luis.
En estos momentos, Leones Negros por tierra, mandando ahora para Baltazar, que tiene que retroceder hasta medio campo. Todo el conjunto de San Luis replegado en estos momentos, no quiere más que buscar contragolpes. Es como va a hacer daño ahí el conjunto dirigido por Alfonso Sosa. Minuto casi ya 27 y estamos 1-0 ganando el San Luis con gol de Ibáñez al minuto 15 de este primer tiempo en este monumental Estadio Jalisco, jornada 14, clausura 2019. Se está jugando la vida el conjunto de Leones Negros aquí en el Jalisco. Decías, Lalo, que el equipo de San Luis replegado, sí, pero también atentos al tránsito de la pelota, cómo el equipo se va moviendo en función hacia donde va la pelota, tratando de apretar y que no crucen con la pelota controlada a la mitad de la cancha, algo de lo que Luis Alfonso Sosa trabaja a la perfección en todos sus equipos. Así es, a conveniencia y sin desgaste, hasta lo que pueda necesitar, bien marcados todos los jugadores de Leones Negros, tal así que les ha costado trabajar y albanar una jugada de peligro. Ahí bueno, también equivoca Romario Hernández, entrega la pelota, le facilita al conjunto visitante con Ayan González, que había robado el balón. Ahora van hasta atrás con este jugador de Bilbao, que todavía se va a ir con el portero Carlos Rodríguez. Llega a presionar el Tigre y Orleán Sánchez, el despeje va largo, cruza el medio campo. Ahí Ibáñez trataba de ganar el balón, la tiene Godínez, pero llega Ibáñez a presionar y la tiene que sacar de carrera Pipe López. Otra vez la gana San Luis, balón dividido entre ambos. ¡Qué buen! Entró Madrid ahí peleando el balón con el cuchillo entre los dientes sobre Ian González, pero recuperan los visitantes nuevamente. ¡Qué carga! Le echaron en la carrocería y le marcan falta a este güero Villalobos, Sergio Enrique Navarro. Bueno, se ha descompuesto nuestro cierre prácticamente o últimos minutos de esta primera parte, el equipo de la Universidad de Guadalajara, ante la imposibilidad, insisto, como que pierden la concentración, no puedes estar perdiendo el esférico en pases en corto y cuando, bueno, hay peligro. Se viene el centro, cuidado porque la tiene, la tenía Catalán, alcanza a rechazar el conjunto de Universidad de Guadalajara. Parecía el segundo, Oscar Malgado. Sí, parecía que la oportunidad era única, porque una vez más te dejo otra vez, Lalo. Qué bien la agarró Yorlián, se perdió Álvarez, la tiene, el remate que no llegó, ahora Joya Vázquez, ahora el disparo, no, bueno, cerca estuvo el Rey Mago Baltazar, a nada de meter el primero para Leones Negros. Iba el balón sobre la portería, parecía que tenía la puerta abierta, la manda por un costado. San Luis con fortuna, Chema Garrido. Se la pierde en dos ocasiones Carlos Baltazar. En primera instancia, Yorlián Sánchez, que gana la pelota en el mano a mano, el defensa por el lado de la izquierda desborda y ve que nadie va cerrando, tiene que tocar en diagonal, muy retrasado. Llega Baltazar, mete el disparo y no logra concretar. El rebote le favorece a la Joya Vázquez, que otra vez vuelve a buscar la combinación. No hace el toque adecuado Baltazar. En dos ocasiones aparece en el momento preciso, pero no logra invocarla. Profe Rubén Maturano. No, para mí fue una excelente jugada especial. Ah, te dejo. Se viene otra vez el conjunto Universidad de Guadalajara. El güero Villalobos la tiene Joao hasta el otro lado. Yorlián entre dos, ya la perdió, profe. Adelante. Y el perderlo es terrible cuando pierdes por querer driblar de más. Pero me refiero, la jugada fue en movimiento, que fue un rechace del portero y de ahí vino el rompimiento y llegó hasta el área contraria, haciendo movimiento sin con y sin balón. Con fortuna, porque el disparo de la Joya la alcanza a agarrar machucado Baltazar, Sergio Navarro. Sí, a la hora que en el último intento Baltazar pierde la orientación de la portería un poco, hace la intención de jalar porque él calcula más mal la distancia o la ubicación conforme al segundo poste, la jala de más y por poquito simple y sencillamente le falla. Quizás si hubiera simple y sencillamente pegado de frente, entra con mayor velocidad el esférico y hubiera sido, pero bueno, el hubiera no existe. Aquí falló una gran oportunidad de poder empatar el conjunto de casa, la Universidad de Guadalajara. Ahí despeja ahora Matías Catalán. La tiene Universidad de Guadalajara, controlan. Ya la tiene Romario, abre hasta la banda derecha con Efren Mendoza. Ahora Baltazar, ya se quita uno, tiene que apoyarse porque lo llegaban a presionar. Otra vez Efren Mendoza con el central Godínez Rodrigo, que se apoya con la Joya Vázquez. El equipo Universidad de Guadalajara tocando el balón, abre hasta el otro lado con el Toro Padilla. Presionaron, aventaron por ahí a Joao, un recargón totalmente limpio,
Y bueno, pues la rescata el conjunto de San Luis, echándole colmillo el conjunto visitante, tocando hacia atrás por ahí, comiéndose algunos minutos, paseando el balón. Dicen que la pelota es la que tiene que correr y que se desgaste el contrario, profe Maturano. Por supuesto, que correr detrás del balón es lo que es horrible para cualquier defensiva. Ahora otra vez la recuperó Universidad de Guadalajara, la joya Vázquez tiene que regresar. Todos los intentos mandan pases a los medios y no pueden ir hacia adelante, tienen que retroceder en una y otra. Ahora sí parece que la joya va con Joao Romario, abre bien el campo, eso es lo que es desahogar la presión. Y con el güero Villalobos le hizo la pasada al cóndor, el güero manda el centro, se adelantaba y Orleán a tratar de rematar, no pudo, le gana la defensa. Ahora Romario le pega el disparo, se va por un lado al costado de Carlos Rodríguez, la pelota solamente pasa surcando el poste izquierdo del portero del San Luis, Chema Garrido. Sí, fíjate, Lalo, buen intento en otra opción por parte de José Romario Hernández. Fíjate que el equipo de San Luis no se ve, vamos, desgastado después de 32 minutos. Ya hemos platicado hasta el cansancio, lo que significa jugar bajo este calor y el sol de las 12 del mediodía. Pero el equipo de Alfonso Sosa no necesita administrar esfuerzos. Parece que está bien trabajado físicamente y lo demuestra en cada despliegue. Bueno, ahí está el conjunto Universidad de Guadalajara, que busca variedades, no se puede meter a la cocina y bueno, ya está intentando al menos el disparo de fuera del área, Sergio Navarro. Sí, es algo que no había intentado el conjunto de la Universidad de Guadalajara hoy, como un recurso más, buscando también dar sorpresa a larga distancia. Me llama mucho la atención que de alguna manera está encontrando en este cierre de esta primera parte el conjunto de la Universidad de Guadalajara un ritmo de juego con certeza, con seguridad, y que le permite inclusive pues desbordar ese portón que le ha puesto el Atlético San Luis. La toma Universidad de Guadalajara en el medio campo. Baltasar ya se quitó uno, parece que ahora sí se abre el espacio, el Rey Mago la toca con el Tigre Yorlián, quien desahoga por el lado derecho, la tiene el Cóndor con Baltasar, otra vez va a ir hacia el Cóndor, no más hace la finta, otra vez hace otra finta, ahora sí va con el Cóndor, quien se quedó libre, manda el centro Mendoza. Yorlián, que ni siquiera saltó, solamente se echó para atrás. Ahora el Toro Padilla le podía pegar, es para la joya, hasta la banda izquierda. La joya puede mandar filtrado, es para el güero Baltasar. Ahora sí, Villalobos la tiene ahora la joya. La defensa de San Luis saca, se quita el problema y Leones Negros simplemente no pudo hacer daño. Otra vez buscaban contragolpe. Se va el rechace hasta la defensa Madrid, que recupera para Leones Negros. Es Leones Negros totalmente ahora quien está en la zona de San Luis, intentando una y otra vez, tocando el balón, pero no hay por dónde. San Luis, la verdad es que cubriendo bien por zonas, profe Maturano. Una jugada ahorita, por ejemplo, de dejo. Bueno, ahí Yorliano. Simplemente otra vez parecía obstrucción, pedía la joya, obstrucción, Chema Garrido, tú lo viste más cerca. Hay contacto sobre Jesús Vázquez, la joya, el número 7, cuando intenta triangular en el rincón del área, por el lado de la izquierda, en relación a ataque de Universidad, el árbitro central del compromiso no asiste, Antonio de Jesús Olalde, a la falta sobre el jugador universitario. Sí, hay un recargón por la espalda, ahora en la repetición se veía claramente, lo iban recargando por la espalda, ya con el brazo extendido, y además el segundo le hace la obstrucción ya y no deja pasar a la joya, así es que era falta. Sí, claro. Y máxime que bueno, pues él es el que da el pase buscando la jugada y la triangulación. La verdad es que sí, quizás a lo mejor no era para falta el empujoncito, mi querido Lalo, porque ahí se pudiera engañar, pero la obstrucción fue muy clara, ¿eh? Oye, lo que sí es, Ibáñez quedó solo con el central, con Madrid. Ibáñez corre paralelo a la línea para no caer fuera de lugar. Y ahí achica y se sale de Madrid. Esa es una buena jugada para dejarlo en fuera de lugar. Así es, ya atentos. Ya les he hecho varias, profe, y la tenían que aprender, pero, ¿no? Pero ahorita la hizo muy bien Madrid. Se la tenía que aprender Madrid, no. Muy bien. Es que si te pones a competir mano a mano, fíjate que aparentemente se ve como fuerte, gordito, pero no, es rapidísimo. Ahora ahí la tiene Godínez, que despeja. También el Cóndor la baja de pecho y se la pone a Mendoza. El balón se fue muy largo, no lo alcanzó a recuperar Efren Mendoza. Se va a saque de banda para el conjunto del San Luis, ¿no? Bueno, el árbitro central sí, ahí está pidiendo que apuren porque empiezan a tomarse tiempo. Es muy temprano todavía para esta situación, Oscar Molgado. Sí, pero se lo toman con calma, tienen la ventaja, ellos no son los obligados. Además, llegar al descanso con la ventaja les permite
manejar mejor el partido. Hay que decir que San Luis es la mejor defensa del torneo, así que anotarles, empatarles este partido va a ser complicado, pero lo tiene que intentar la Universidad de Guadalajara. Ahí la tiene Noé Maya, se mete, se va por la banda izquierda, trataba de hacer juego individual, gana un tiro de esquina a favor del conjunto de San Luis, el experimentado contención número 18 de los del Atlético San Luis. Ahora tocando la, se va a tiro de esquina y lo va a cobrar Jorge Sánchez, el número 15. Ya pues el equipo Universidad de Guadalajara tratando de que no le vayan a aumentar ya la, el marcador. Estamos al minuto 37 de este primer tiempo, San Luis ganando 1-0 con gol de Ibáñez, el número 9 del conjunto de visitantes. Se viene el tiro de esquina, va colgado de puño, sale bien Pipe López, recentra Madrigal de cabeza, la rechaza el equipo Universidad de Guadalajara, chocan, cuidado ahí Jorlián y Madrigal, otra vez la tiene el conjunto visitante, es el catalán quien manda el tiro de esquina, se va abierto, no hay peligro, ya la tiene Universidad de Guadalajara en el saque de meta. Sergio Navarro. Bueno, pues el equipo de San Luis tratando de meterle mayor presión con mucha cautela. En la Universidad de Guadalajara consiguió replegar y me llamaba mucho la atención a la hora de que tiene el esférico la Universidad de Guadalajara. Vean la muralla prácticamente que se forma en la cancha del equipo de San Luis. Ahí es donde verdaderamente no ha podido la Universidad de Guadalajara, y en las pocas que ha perforado ese muro se le ha escapado de manera increíble la anotación. Bueno, ahí otra vez Universidad de Guadalajara roba San Luis, era este jugador Ian González, el número 22, quien pisa, se va a apoyar hacia atrás con Madrigal, va hasta todavía más para atrás con el lateral derecho, quien es Matías Catalán, hace cambio de juego hasta el otro lado para Enrique López, llega a presionar el Güero Villalobos, filtra, podía mandar el balón, le había hecho la carrera Jorge Sánchez, hacia atrás mejor de seguridad con Pedro Álvarez, el defensa central y capitán de este equipo, tocando el balón. Otra vez el conjunto de San Luis tratando, pues simplemente llevando el balón, comiéndose el tiempo. Ya están cerca de finalizar esta primera mitad. Traen la ventaja, no traen la prisa. Hay una falta todavía que le marcan a Kevin Lara a favor del conjunto de San Luis. El árbitro central Antonio de Jesús Solalde estaba cerca. Oscar Molgado. Sí, porque le dieron un literal, un caderazo en la espalda. Saltó el defensor para tratar de cortar, pero fue sobre la espalda del jugador del Atlético San Luis. Así que habrá pelota detenida con buena posibilidad de probar a portería para el equipo visitante. Pues ahí veíamos la repetición. En este momento ya el equipo visitante va a hacer el cobro. Ahí tienen la pelota, van a ir de dos a la barrera que estarán presentes. Ese de la Joya Vázquez y también el Güero Villalobos se suma, ¿no? Se cambia ahí con Baltasar, quien no tiene mucha estatura para barrera. Pero bueno, a final de cuentas se va a cobrar este tiro libre directo. Parece que le van a pegar. Va sobre Pipe López, tiene que estar atento, varios jugadores pendientes. Es el número 15, Jorge Sánchez, el balón va a centro, va hasta Catalán que se encontraba por la banda derecha, trataba de recentrar, simplemente no hubo más peligro, la tiene ya Pipe López, quien desahoga rápidamente, sale con prisa y la tiene Joao por la banda izquierda, deja pasar el balón, hizo la finta entre tres, era imposible que pasara el brasileño, la recuperan otra vez los visitantes, la tiene Madrid tocando. Con el Romario, ¿qué tiene que hacer, profe Maturano? Los movimientos y modificaciones ahora complicado para el vikingo Dávalos para abrir este ostión que ha presentado el San Luis. Bueno, eso lo tiene que saber él, lo que va a hacer. Lo que sí es, por ejemplo, Amaral ahorita agarra la pelota y hace un buen pique, pero ve que son tres, date la vuelta y vuélvete a apoyar. No quieres quebrar a tres porque pierdes la pelota y otra vuelven a recuperarla el equipo de San Luis. No, y creo que de alguna manera se da cuenta que está solo, pero adelanta demasiado, o sea, da el autopase muy, muy forzado, pues, muy complicado. Y bueno, es donde defensa. Exactamente. Y bueno, de aquí que llegaban sus compañeros, ya voy de acuerdo contigo, mi querido profe. Era pues cubrir, irse, esperar a que llegara el auxilio, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno,
Bueno, ahí está. Y hoy tenemos mucha gente que nos está sintonizando a través de redes sociales. También el partido se transmite a través de Facebook. Y mucha gente de San Luis. Bueno, de aquí Guadalajara, Marielena Rodríguez. También de San Luis, Robert Núñez, Alejandro Roque. Cuidado, viene la pelota del Toro Padilla por la banda izquierda. Vamos a dar el centro. El centro se viene a punto penal. Salta Joao Jorliane Sánchez. El balón pasaba y muy chaparrito atrás de Baltasar, que no pudo hacer por el balón. La tiene otra vez el conjunto visitante. Iván Castillo nos sintoniza. Alejandro Roque. Que Uriel Ernesto Flores dice que un saludo para la guerrilla de España de ahí de San Luis, también Carlos Alberto Guerrero Flores, algunos de San Luis se siguen viendo, Pablo Baldazo dice que va a salir campeón el San Luis y bueno, siguen viendo ya este partido desde allá. Que si oye, sale, con si sale el campeón Luis, ¿eh? Se va directamente a la primera E, ¿sí? Porque es el campeón de la temporada anterior. Referendaría aquí, se va con pasaporte completo, llegaría como en su casa a la primera división. Adelante, Chema. ¿Cómo vino gente de San Luis? Ya lo comentabas, mucha gente detrás del arco donde se encuentra Felipe López, pero regado en el resto de la tribuna. Hay muchísima gente también que hizo el esfuerzo de trasladarse 4 horas vía terrestre desde San Luis hasta esta ciudad de Guadalajara. Sí, son gente muy aficionada al balompié desde la primera división. Me acuerdo que inundaban acá la avenida Normalistas con muchos camiones cuando venían a jugar contra los rojinegros del Atlas en la primera división, este conjunto del San Luis. Oye, San Luis, qué maravilloso estado, ¿verdad? Qué bárbaro, tiene unos lugares espectaculares, maravillosos. Bueno, ahí está Israel Loredo, Mario Longoria, quien nos manda a felicitar por la transmisión. Abrazo hasta San Luis y también a toda la gente que nos sintoniza aquí en Guadalajara y en varias partes de la República a través de www.udgtv.com, también en nuestras redes sociales de Facebook, en Radio Universidad, aquí en la Perla Tapatía 104.3 Radio Universidad. Y a través del canal 44, la señal de todos en televisión abierta, la tiene Godínez, el número 24, al central de Universidad de Guadalajara, tocando para Madrid de San Luis, esperando simplemente, va minuto 43 ya, 1-0, hay que recordar Ibáñez, este jugador que había ya anunciado varias, y qué golazo, un riflazo que le saca y para vencer a Pipe López al minuto 15 y tener arriba el conjunto superlíder de este torneo. Con los 3 puntos hasta el momento, con un experimentado Poncho Sosa, ex de Universidad de Guadalajara, que ya tiene ascendido a 2 equipos de este circuito de plata, con mucha experiencia, y Leones Negros, que está jugándose la vida. Tiene que al menos buscar el empate, porque si no, pues prácticamente le dice adiós a la liguilla y lo que serían las aspiraciones por buscar el título. Pipe López tuvo que salir del área, la toca el Toro Padilla, ahora rechazan bien, que Gata Catalán la gana, tocando ahí entre jugadores Ian González, otra vez Ian le retoma la pelota después de que la tocó con Jorge Sánchez, por la banda izquierda, se suma Enrique López, va a mandar al centro, no es para Ian, que gira en 360 y le llega a presionar el conjunto de la Universidad de Guadalajara, presionan y ya buscaba Ibáñez, sale atento Pipe López, López despeja y busca ahora el contragolpe para la Universidad de Guadalajara. La tiene el Tigre Jorlián. Jorlián entre 2 y 3. Ahora hace la finta, lo presiona Pedro Álvarez. Tuvo que apoyarse con la joya Vázquez. Hacia el otro lado tiene al Güero Villalobos. Para tocar, toca el balón ahí con en cortito con el Rey Mago Baltasar. Para banda izquierda, el Toro Padilla. Atento que está el conjunto de San Luis. Otra vez Baltasar, la joya Vázquez. No encuentran por dónde entrar. Está la muralla amarilla puesta y la verdad muy atento todo el conjunto, los 11 de San Luis a la pelota, le está costando mucho trabajo, tendrá que hacer alguna modificación para este segundo tiempo el Vikingo Dávalos. ¿Qué opciones tenemos, Oscar Molgado, en la banca de los locales? Mira, está el arquero suplente Florencio Morán, Roberto Carlos Juárez, Jorge Mora, Luis Fernando Telles, el Recodo Valdés, Ismael Valadez y Emanuel Ayala son los disponibles por el Vikingo Dávalos y de lo que puede echar mano para tratar de igualar este compromiso. Bueno, ahí el equipo de Universidad de Guadalajara, el saque de banda que va a efectuar el Toro Padilla. Se va hasta la zona dentro del área, rechaza de cabeza la defensa del conjunto de San Luis. Otra vez Leones Negros presionaban y presiona el San Luis y ya ganó el conjunto local. Bueno, ahí pues el árbitro central la había levantado ya la bandera, el asistente número 2, Leonardo Castillo, marcando a favor del conjunto de San Luis. Dice que también nos mandan saludos Iris García desde Saltillo, Coahuila, allá en el norte. Un abrazo hasta Saltillo, Coahuila, dice Marco Toño, vamos UDG. Y bueno, siguen sintonizándonos
Y ahora el conjunto del San Luis, el portero Carlos Rodríguez, Chema Garrido. Pues parece que complicado que en este primer tiempo ya se emparejen los cartones. Sí, quedó prácticamente neutralizado Leones Negros en el final de este primer lapso. Ahí está el término de la primera mitad. A ver qué modificaciones presenta Universidad para la parte complementaria. Ahí está 1-0 el conjunto de San Luis. Después de estos primeros 45 minutos ganando al conjunto visitante con gol de Ibáñez, número 9, quien al minuto 15 venció a Pipe López desde fuera del área con un riflazo. Es de los primeros 45 minutos. Para Universidad de Guadalajara, San Luis, jornada 14, clausura 2019. Bien, un partido que ha sido verdaderamente pues pesado para el conjunto de casa después de esa anotación por parte del equipo visitante, que ahí los dos conjuntos, estamos viendo precisamente al San Luis, a ir rumbo a lo que es los vestidores, el equipo que visita. Nosotros hacemos una pausa, volvemos rápidamente. Regresamos al majestuoso Estadio Jalisco, en donde el equipo de casa, la Universidad de Guadalajara, va perdiendo 1-0 en los primeros 45 minutos de este partido ante la visita del equipo San Luis Potosí, Atlético San Luis, en donde, bueno, pues prácticamente son los líderes del torneo, vienen de manera invicta y comandados por un viejo conocido por parte de los melenudos, es decir, Alfonso Poncho Sosa. Mi querido profe, unos primeros 45 minutos, creo que un tanto equilibrados en posesión, quizás un poquito más a favor del equipo visitante debido pues a que consigue la anotación, pero Universidad de Guadalajara también tuvo dos o tres oportunidades cuando estamos viendo precisamente el gol de Ibáñez y el festejo de la porra del San Luis. ¿Cómo cayó el gol? En un contragolpe. Tiró el pase largo, se da la media vuelta, aflojan, hace una marca flotada y viene el gol. Pero te están esperando, entonces para cuando te están esperando, ¿qué tienes que hacer? Romper la línea, entonces tiene que tener un jugador que rompa línea. Después, tiros de media distancia, después paredes cortas y centros, pero los centros no nada más entrar por centrar, sino es un pase dirigido. A lo mejor estoy loco, pero bueno, ¿qué te parece? Han hecho alguna de las cosas. Meter a Mora, que rompe líneas, que dispara de media distancia, sacar en este momento a Baltasar. Bueno, mi querido profe, estás en todo tu libertad. Ojalá, es algo que cada quien tenemos eso. Eso es lo bonito. Sí, pero de la pasión. El que manda es el de hecho, Jorge, y ojalá hay tres él tome hombres, buena decisión. Hay tres hombres que deberían de estar ya en la de cancha. Mora, Valadez y el Recodo. Lo hablábamos en la pausa. Bueno, lo hablábamos, muy claro. Muy loco, que... sí, pero es que ya estás sobre las cuarto para las 12, mi querido que profe. Estás ya, pues, con la soga al cuello, bueno. Como dirían, o prende o se seca. Bueno, eso es lo que de bueno, alguna que, manera se que antoja. Jorge sabe y ojalá que se ilumine y haga las cosas como él lo sabe hacer y salgan bien. Yo sí haría algunos ajustes con Jorlián y de alguna manera y Baltasar. Digo, es un hombre muy rápido, pero no ha tenido la efectividad, por lo menos hoy no ahorita la ha tenido. Baladez, yo creo que es Baladez, un hombre, creo que es el hombre de experiencia. Porque están grandes y fuertes los defensas centrales. Claro. Y la otra, no descuidar a este Ibáñez, qué buen jugador, ¿eh? Aunque Ibáñez le ha bajado la revolución, no, tratando no, no. de dar, sí, lo han tratado de conservar por el calor, por eso no le han dado tanta exigencia. Pero bueno, juega vamos bien. A hacer nosotros una pausa, volvemos rápidamente aquí al Estadio Jalisco. Bien,
regresamos al majestuoso Estadio Jalisco. Bellísima estampa, familias enteras apoyando a su equipo preferido aquí en el Estadio Jalisco. Mucho color de los melenudos leones negros de la universidad. Un gran ambiente familiar que se vive los domingos aquí en el majestuoso Estadio Jalisco. Familias enteras, abuelitos, nietos, primos, tíos, todos, todos están aquí dándose cita en apoyo del equipo de casa de la Universidad de Guadalajara. Y también bienvenida a toda la porra, porque hoy se descolgaron para apoyar al equipo de Poncho Sosa. Algo inusual, ya lo comentaba Oscar Molgado en la transmisión. Y bueno, algunas de las estadísticas, mi querido profe Rubén Maturano, estamos apreciando en lo que han sido estos 45 minutos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, irse con todo, mi querido profe, no hay mañana. Hablaban de el empate, sí, el empate es un punto, pero complica y hay que hacer muchas combinaciones. Lo mejor es poder conseguir la ventaja, la victoria aquí. No es descabellado que Universidad de Guadalajara, hasta lo que ha presentado en estos momentos el equipo de Atlético San Luis, puede empatar y por qué no pensar también en la victoria. Aunque sí que tiene un equipo Chucha Cuerera, Tiene Chucha Cuerera, o sea, jugadores con experiencia, porque los dos centrales juegan bien. El lateral derecho, rápido y va. Y la otra, a mí Ibáñez me ha dejado sorprendido. Ese muchacho está para primera división por sus movimientos, por la lucha que tiene y la definición que tiene. Pero sí, es muy buen elemento, pero no es algo que no se pueda superar y que Leones no marcando tenga. Marcando fuerte, marcando. Eso es fuerte. Lo que me refiero. El equipo de casa tiene con qué. Simple y sencillamente hay que dar el tiempo, la oportunidad del momento para tratar verdaderamente de ser. Creo que esto Jorge Dávalos lo sabe, lo conoce, siente la presión, saben lo que se están jugando. No hay mañana, mi querido Ricardo Durán Bello. ¿Qué tal, Sergio Enrique Navarro, profe Rubén Maturano, Lalo Maldonado y a todos los que nos acompañan? Pues sí, ya lo mencionaban ustedes, ahora estos últimos 45 minutos, pues no te queda de otra, es a matar o morirte de algo en esta cancha del Jalisco. La UDG en este momento está fuera de liguilla, si gana, depende solamente de ellos para clasificar. Cerran con Celaya, que no es un flan, no. Por lo menos te llegas con esa oportunidad de asegurar tu permanencia en la liguilla, pero lo importante, bueno, primero que nada es hoy, y parece Mora, que va a ingresar Jorge Mora, Sergio. Sí, bueno, pues ahí está, ya lo decía, la locura del profe Rubén Maturano, no, se hace realidad, ahí está, tú lo mencionaste. Sí, lo que pasa es que mira, el equipo de Poncho Sosa está aventando la línea, está adelantando y entonces no te dejan, está compacto. Sí, entonces necesitas uno que rompa líneas y que tire de media distancia y que haga paredes. En él se yo creo que las tres cosas pueden hacer, claro, algo. El primero que ya habíamos mencionado y que tú lo dijiste, que lo catalogaste como una locura, ya está hecha realidad, ya entrará. Faltan dos hombres, dos cambios importantes, el Recodo y el Valadez. Vamos a ver en qué momento, y hay que darle oportunidad, hay que darle tiempo, profe, también, porque no sé, tú me corregirás, pero cuando el jugador está esperando, está viendo los minutos, si no lo metes en el tiempo adecuado, no le alcanza y entra muy presionado, queriéndose comer del mundo y no ayuda. Pero ahorita yo creo que lo que acaba de hacer Jorge es adecuado. Este muchacho puede dar otras cosas. Claro, tiene profundidad, tiene disparo, tiene puntería, tiene control, tiene grandes habilidades. Ojalá y que salga en este, sea su domingo para Jorge Mora. Al que no veo es al Güero Villalobos. Digo, en un momento más iremos al terreno de juego con Oscar Molgado o con Chema Garrido para confirmar el movimiento, pero desde aquí arriba no se ve a Adrián el Güero Villalobos. Por lo menos la Universidad de Guadalajara ya está en el terreno de juego. Los árbitros también, y en este momento el Atleti de San Luis está entrando al terreno de juego. El Atleti, el Atleti. ¿Es Atlético, no? Sí, sí. Ah, muy bien. Es que es Atleti. Es el Atleti de San Luis. Así dicen allá. Va a estar aleteando. ¿Cómo? No. Aleteando. Lo que pasa es que es el proyecto del Atlético de San Luis con inversión del Atlético de Madrid. Sí. Y es el proyecto, ¿no? La regresar a un equipo de tradición a la máxima
categoría de México, Sergio. Ojalá, ojalá y que tengas voz de profeta y los dejen aleteando por bien del equipo de casa a este Athletic de Madrid, de San Luis. No, ese es de San Luis. De San Luis. Bueno, prácticamente todo listo. La segunda parte en la voz de Ricardo Durán Bello. Gracias, Sergio Enrique Navarro y a Antonio de Jesús Olalde. Dice, vámonos, que arranquen los segundos 45 minutos. Ya movió la Universidad de Guadalajara. Allá en la recuperación, en la parte baja, busca y empieza a poner en orden Godínez con Madrid. Y otra vez a regresar el balón por costado de la izquierda. Este que la tiene es Madrid. Y avanza con el Toro Padilla. Y el Toro adelante con la Joya Vázquez de medio terreno. Romario regresa con Madrid y voy al terreno de juego. Primero con los locales. Óscar Molgado, que está tomando el sol en calidad de Augusto. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ni tan a gusto, Richard. Qué gusto saludarte. Ya lo mencionaban. Salió Adrián Villalobos, entró Jorge Mora. El único movimiento que hay por parte de Leones Negros para intentar empatar el juego. Perfecto. Acá en el callejón del área la tiene la Universidad de Guadalajara frente a la banca. Es el Cóndor. El Cóndor la mete al centro, donde la tiene Jorlián, que bailotea. Jorlián se tardó una eternidad. No pudo hacer el disparo de manera correcta. El rebote sigue siendo de San Luis. Acá el que la busca era Ian González. El rebote le favorece todavía a los de San Luis. Se vienen por este costado de la izquierda. Toda velocidad arranca Kevin Lara. Lo derriban y el central le dice nananáis. A pesar de que Poncho Sosa se vuelve loco y manotea y hace berrinche, pero no le marcaron la falta. Y aprovecho de ese lado. Saludo a mi compañero y amigo José María Chema Garrido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Ricardo Durán? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Saludos a toda la gente que nos sigue acompañando en esta parte complementaria a través de la señal de todos. Sin modificaciones sale el Atlético de San Luis para esta parte complementaria. Ya lo comentabas, una falta sobre Kevin Lara que el árbitro no sancionó. Y el berrinche de Luis Alfonso Sosa, técnico de este conjunto potosino. Allá el que la tiene en medio campo es precisamente el goleador Ibáñez, que abre por costado de la derecha, atraviesa medio campo a toda velocidad. Se viene el San Luis, está entrando al área, viene por el callejón a la marca, llega el Toro Padilla, el centro retrasado entre dos. ¡Ibáñez! ¡Al palo el rebote! ¡Pipe! 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 ¡Que le pongan un monumento a Pipe López! ¡Qué bárbaro! Y estrellita Pipe López sigue manteniendo viva en una, en dos, en tres ocasiones salvó a la Universidad de Guadalajara Chema Garrido. Se habla mucho de arqueros como Sebastián Jurado, se habla de Jonathan Orozco, pero también hay que hacerle un lugarcito en el lugar de arqueros mexicanos a Felipe López, ¿no, Ricardo? Me parece que ya es momento de reconocerle a este joven guardameta la labor que está realizando hoy. Estupenda atajada en dos ocasiones, de manera felina se va sobre la pelota después de que impacta en el travesaño, ataja en dos ocasiones y salva el arco del equipo universitario, mantiene el 1-0 todavía. ¡Qué bárbaro, Pipe López! Sergio Enrique Navarro, que le hagan su estatua. Ese lugar ya lo veníamos nosotros mencionando en transmisiones anteriores. No es la primera vez que Pipe se echa al equipo a cuestas en esta ocasión. Incluso su propio verdugo, su propio rival Ibáñez, le da la mano, se lo reconoce ahí en el terreno de juego después de esa extraordinaria tajada que hizo. Profesor Rubén Maturano. Pero no fue una. Fueron dos maravillosas. La verdad que este muchacho, al ver tú como jugador, ves que tu portero hace eso, automáticamente te tienes que salir con otras. La gente se prendió. Se prenden, claro, hombre. Acá se viene la respuesta de Universidad, se viene el Rey Mago, regresa con Jorge Mora, mete el balón filtrado. Buena la cobertura defensiva, el rebote todavía del Toro. Y en dos tiempos se queda el arquero Carlos Rodríguez con el esférico. No pasa nada cuando estamos llegando a los 4 minutos de la parte complementaria. Hoy por hoy, el peor enemigo que tiene la Universidad de Guadalajara es el reloj. Porque si esto termina así, la UDG estaría fuera de liguilla. Acá el balón otra vez con Ibáñez, está en el área. ¡Ibáñez! San Luis aprovecha el error defensivo. Ibáñez la gana,
mete el tiro cruzado y Pipe López pues no puede detener todo. Y ya clavaron el segundo los del San Luis, Chema Garrido. Le gana la espalda por completo en el mano a mano a Madrid. El defensa del equipo universitario, Manuel Madrid, en el mano a mano. No puede detenerlo. Le bota la pelota a favor del delantero Ibáñez. Intenta jalonearlo incluso dentro del área. Pone en riesgo una expulsión hasta un penal. Y sin embargo le gana la posesión del Esperico, queda de frente, saca el disparo cruzado Felipe López, ya nada pudo hacer luego de que había hecho una estupenda par de atajadas el guardameta de Universidad de Guadalajara. 2-0 ya está esto, muy complicado el panorama para Leones Negros. 5 minutos, Sergio, Madrid se equivoca otra vez, ahora sí la cascaron y el Atleti de San Luis está 2-0 arriba. Bueno, pues efectivamente el equipo de la Universidad de Guadalajara, lamentablemente el jugador Manuel Madrid pierde de nueva cuenta, le gana la espalda, pierde la marcación, ni siquiera pudo hacer estorbarle al jugador ahora sí que espérame, Sergio, porque Ibáñez. Se viene el Rey Mago, está en el callejón del área, lo desplazan, le dieron un codazo, el árbitro solo marca la falta, así que en el callejón del área por costado de la derecha hay balón detenido para la UDG y también se prepara un movimiento. Voy primero contigo, Molgado. Sí, ya está listo Ismael Valadez. No van a realizar todavía el cambio, no lo ha autorizado el árbitro central, pero está listo Valadez para entrar a la cancha, que está deseoso de ayudar a sus compañeros. Va a mover Jorge Bora la pelota detenida y el árbitro pues no termina por entender qué quiere hacer el equipo de Leones Negros. Está atento a ver si van a hacer el cambio, si van a cobrar. Parece que va a ser primero el cambio, así que ya se prepara Ismael Valadez, se va la joya Vázquez, así que pólvora, necesita 2 goles mínimo la Universidad de Guadalajara para mantenerse vivo en el campeonato y está su máximo goleador Ismael Valadez en el campo. Ahora sí estoy contigo, Sergio. Sí, decíamos ese error lamentable de Manuel Madrid, pero te dejo porque es una oportunidad que pudiera ser importante para el equipo de casa. El San Luis está con los 11 en el terreno de juego y por lo menos 8 en el área chica. De pierna izquierda viene Jorge Mora, le va a pegar Mora, mete el disparo directo arriba. No alcanzó a bajar, así que hay saque de portería para el San Luis, profesor Rubén Maturano. En el gol, mira, Madrid, cuando tú no puedes ganar, primero no dejar botar, que es fundamento, y después no dejarlo dar vuelta, y entonces nada más es chocarlo. Le quiso ganarla, el otro hizo un giro de básquetbol y ve dónde la puso, y ahí ya no pudo, el Pipe no pudo pararla. Es incomodar, profe, la recepción, ¿no? Claro, no, claro. No llegar a golpear. Exacto. O si no, estás dentro del área, es penal. Claro. Pero no dejar que se dé vuelta. Allá el despeje del arquero de San Luis, después las recuperaciones todavía del conjunto amarillo, Enrique López. Hay un hombre derribado, le señala la falta ya Jesús Olalde, este homónimo del delantero mexicano de los Pumas, de Chucho Olalde. Ahora como central. Y va el San Luis, que no tiene prisas. Este Unai Bilbao, que pone el balón por abajo. Después la prolongaba Jorge Sánchez. El balón con Pipe, rápido la regresa con el Toro Padilla. Y este con Madrid. Y Madrid con Godínez. Y Madrid debería agradecer que no hay mucha gente en el estadio, porque si no, cada que agarrara el balón lo abucheaban como si fuera música de viento. Ya Ausiño, que quería sorprender en el disparo, Molgado. Sí, lo intentó Jauciño, le quedó ahí un rebote, podía habilitar a Ismael Valadez, decide probar a portería, se va muy desviado el intento del brasileño. Los Leones intentando reaccionar, conscientes de que se está yendo la temporada, pero es complicadísimo tumbar este muro que tiene el Atlético San Luis cuando ahora el árbitro le muestra la cartulina amarilla al arquero Carlos Rodríguez. Es la segunda vez que le llama la atención por dilatar el reinicio del partido, así que ya lo pintó de amarillo. Y es la primera del partido, ¿verdad? Sí, la primera. Sí. Perfecto, sigue la presión del San Luis. Este es Ibáñez, ahora va con Madrid, ahora sí la ganó el central universitario, que revienta afuera del terreno de juego. Chema, ¿cómo está la banca del San Luis?
pues están los elementos que tiene disponibles para la suplencia en cualquier momento trabajando, pero no se ve que de momento esté pensando en alguna modificación. Alfonso Sosa ni siquiera ha volteado de reojo a ver a las opciones que tiene y tampoco ha conversado con sus auxiliares pensando en alguna modificación de cara al cierre de torneo. Acá el disparo desde fuera del área, llegaba Sánchez Jorge Alberto a pegarle, pero Pipe López no tuvo problema, después revienta largo y tendido buscando a Jorlean, allá el bote sigue peleando, buena la cobertura de la saga defensiva, fue Bilbao que la controla en dos tiempos y después rebana medio terreno, Jauciño la gana, el rebote la busca Balagol, antes llega la cobertura defensiva, que aguanten las carnitas porque el balón rebotó en la pantalla de 360, así que va a venir bote a tierra. Y allá, que si se la regresan, que si es de uno, que si es de otro, el balón bota. Ya la regresa Romario Hernández en actitud de fair play. Sergio Enrique Navarro. Bueno, pues vaya predicamento el que tiene enfrente el equipo de la Universidad de Guadalajara. Ante otra vez. Bueno, ya le gustó. Y esta, vamos a ver qué dice el árbitro, porque dos seguidas... ¡No es accidente! Y le dice, bueno, yo qué culpa tengo que ahí esté la pantalla. Allá el arquero Carlos Rodríguez, ya le dijeron, bájale de la espuma. Oye, pégale y ya era fuera, Y a ver qué sucede, Molgado. Sí, lo que pasa es que se vio muy intencional lo que hizo el guardameta visitante. Tomó la pelota y sacó el despeje lo más alto y lo más directo hacia la pantalla. Es lo que viene y le dice el árbitro central que no es necesario que intente perder el tiempo haciendo ese tipo de jugarretas. Oye, Molgado, pero si lo va a regañar, que lo amoneste. Eso sí. Que no regañe. Sí. O sea, a final de cuentas, me parece, y le quería preguntar al profesor, tampoco me parece que se le puede culpar por esta situación. Si le pega la pantalla, bueno, es cuestión también de la búsqueda de un despeje lejano. Ojo, que acá venía Ismael. Sí, Chema, pero la primera te la creo, pero dos. Ay, ya, clarito, fue después de la amonestación, era evidente, era para tarjeta. Yo coincido en que debería de no regañar, simple y sencillamente. Además, ni es su papá, ni es un exactamente. Árbitro. Exactamente. Es que para eso es tienen un la árbitro, tarjeta. No es el papá. Ojo, que acá él la tiene el Cóndor y el Cóndor con Godínez, y Godínez con el Rey Mago, y el Rey Mago con Romario, y otra vez con Baltasar. En línea de fondo, el Cóndor que la regresa, Jorlean en el área, Jorlean la recentra, Valadez la cubre, sigue Valadez, ¡Josito! Buena jugada de la Universidad de Guadalajara, donde hubo mucho ímpetu. Primero fue Jorlean Sánchez, después fue Valadez, que aguantó los empeñones, pero a mí me queda la duda, ustedes tendrán la posibilidad de la repetición. Yo vi adelantado a Jauciño cuando le cae la pelota para rematar a portería. De hecho, es Unai Bilbao el que sale disparado hacia la banderada a reclamar. Ustedes tendrán la mejor presión. Lo que es un hecho es que la Universidad de Guadalajara está de regreso en el partido y ya se está calentando esto. Pues mira, ya se están armando allá los empujones y empiezan los pechazos, los manotazos acá. Unai Bilbao se pone mejor a dominar el balón. Agarren a Romario, agarren a Mora, porque son los que se prenden. Pero no conviene. Van perdiendo. Entonces tiene que ser con tranquilidad, claro. La cabeza fría y los pies calientes, como decía el maestro Trelles. Nunca se debe perder la cabeza. Mejor ahorita va 2-1, entonces hay tiempo. Apenas van 13 minutos. La esperanza volvió a brillar en esta cancha del Jalisco. Y allá va con tarjeta en mano Jesús Olalde y dispara la primera. A Maya, ¿no? No, Maya, sí. ¿A quién fue, Molgado? Noé Maya y Jauciño son los que están amonestados, los que está amonestando en este momento Antonio de Jesús Olalde. Perfecto, entonces Noé Maya y Jauciño amonestados. Cuidado. Distancia privilegiada, oportuna, ideal para Jorge Mora, ¿eh? Jorgito.
El mago. Ojalá. El gordo. La locura, decíamos que era meter a Mora sí, y a Valadez. Mira, Valadez hizo ahí la jugada. Balagón aguantó. En cuanto a lo que preguntabas, Molgado, del fuera de lugar, pues están muy amontonados, entonces. Además, está si hay amontonamiento, entonces se la damos por digo, bueno. Hay que verla cuadro por cuadro para decirte si sí o si no. O sea, así de primera está muy difícil. Por lo pronto, viene Jorge Mora. Es que está siendo partícipe Yeuchiño de la jugada. Es la triangulación, sí. Viene. Entonces, de alguna manera es cuando hace el pase y viene dando seguimiento a la jugada. Allá, Jorge Mora de pierna izquierda, ahora voy con usted, profe, la barrera está a 30 centímetros de la línea, viene Mora, ¡tiro! Ay. Espectacular el arquero, Carlos Rodríguez, que vuela y a dos manos manda el balón al tiro de esquina, punta de la derecha, viene otra vez Jorge Mora de pierna izquierda, balón volando, el cabezazo que no llega, Rodríguez que choca. ¡Ay, balón a tierra! Le marcaron falta a la Universidad de Guadalajara, Molgado. Sí, el arquero Rodríguez, pues literalmente le robó el gol a Mora. Estaba bien colocado, recorrió muy bien su portería y la descuelga del ángulo. Esta segunda jugada, después del cobro de tiro de esquina, hubo miles de contactos en el área chica, entre ellos uno al portero, y en el área chica el arquero es intocable, así que falta a favor del equipo de San Luis, que empieza a respirar después de un par de minutos de agobio de la Universidad de Guadalajara. Acá el despeje de Rodríguez, profe Maturano, qué bien hizo el recorrido el arquero Rodríguez para sacar ese disparo angulado de Jorge Mora. Pero habíamos dicho que se necesitaba uno que rompiera líneas, que tuviera amplitud, tuviera panorama y que disparara de media distancia. Ahorita se me viene la tercera locura. ¿Quién, pues? El Recodo Valdés y saco a Baltasar. ¿A quién? A Baltasar por el Recodo. Baltasar. Pues allá por Godínez, el balón en circulación, cayó el panameño, le marcaron falta a Yorleán. Así que hay balón para el San Luis. Valadez que está allá reclamando que no era falta. Yorleán en el césped, se duele del rostro. Le pegaron a lo mejor en la nariz, que es lo que se está... El jugador del San Luis ya se convirtió en asistencias. Médico, ya le está diciendo, ya levántate, no te hicieron caso. Y a poner nuevamente el balón en circulación. Es el capitán Pedro Álvarez el que va a pegarle. Ya lo hace a poco atrás de medio terreno, después con el pecho la gana Oviedo, que es el que controla. Ian González ahora abriendo por este costado de la izquierda, sigue la presión del San Luis. Ahora, balón retrasado con el capitán, este es Noé Maya. Y Maya adelante con González, y González con López, y López busca a González. Godínez lo cubre, se lo llevaron puesto, se van a prender, llega Godínez y los calma. Y hace berrinche rápido, pone el balón al césped, Pipe López, y va a reventarlo, Chema. Sí, aquí hay una falta por parte del delantero número 22. Me parecía que Godínez se le iba a dejar ir encima, Lo veo todo de frente cuando caen los dos jugadores. Volteé a Godínez a mirarlo a los ojos y pensé que se le iba a ir encima. Lo tomó con bastante tranquilidad el michoacano Rodrigo Godínez, que tomó con calma y ahora, bueno, pues hay pelota en movimiento para Universidad. Así debe haber sido. Si pierde la cabeza estaría loco. Pues y bueno, cuidado, porque al árbitro se le está yendo el partido. Bueno, está dejando correr muchas indicaciones cuando debe de estar marcando con tarjeta. Yorleán retrocede el esférico, viene Padilla, mete el cambio de juego buscando a Baltasar. Allá va también Efren Mendoza en pleno vuelo. Hace piernas, llega bien al balón. Después, como puede, González revienta. Y allá va nuevamente Godínez, lo van cubriendo, se apoya bien con el arquero, le marcan falta a Ian González, que vuelve a aventar a Godínez. Y el cuarto árbitro también dialoga. Y es que Godínez dice, ya van dos. Claro. Ya van dos y pero no hay nada. Este es buen momento de UDG. Tiene que aprovecharlo. Claro. El envión anímico. Acá Godínez, se la pasó Madrid. El que la pide ahora es Mendoza. No se la van a dar. Y se encabrita Mendoza porque estaba solo y van a la zona más congestionada, que es el centro del campo. Cruza el ombligo a tres cuartas partes. Ahora sí se la ceden por derecha. Mendoza va a levantar la cabeza, mete centro. Buena la cobertura defensiva allá de Oviedo.
en dos tiempos. El balón que sigue botando, Efren que la busca controlar, pedían una mano, el árbitro dice que no hay. El saque lateral es de Efren Mendoza, que la deja con Jorge Mora, no puede hacer buena la recepción, luego le caen de a dos. El rebote es de Romario, le va a pegar, le pegó Romario. Se va apenas desviada de la portería. Allá parecía que la tocaba el arquero Rodríguez Molgado. Hay saque de puerta. Mucha vista del arquero Rodríguez. Se lanza y todo, pero no le mete la mano. Así que será saque de meta. Lo intenta la Universidad de Guadalajara. De momento con mucho más ímpetu que con buen fútbol. Pero está intentando revertir esto que es complicadísimo. Que es darle la vuelta a una de las mejores defensivas de la liga y que por supuesto tiene amplia experiencia. Por lo pronto estamos llegando a los 20 minutos. A aguas que allá va Madrid, a aguas que ahí va Madrid, y llegaba Ibáñez, se lo estaba comiendo, pero Pipe López alcanza a salir de su área y a reventarla. Y ahora la presión es del San Luis todavía. Lara la buscaba y hay un encontronazo con Mendoza y le marcan falta lateral universitario. Y no se ven movimientos en la banca de ninguno de los dos lados. Ya los de San Luis están parados, Sergio. Los de la UDG, pues nada más está uno calentando. Sí. La tensión está dentro del campo. Sí, y hay que ver, sobre todo en la lucha del dominio del esférico, en donde el equipo de la Universidad de Guadalajara, ya se mencionaba, está en un buen momento en el cual pudiera aprovechar este desconcierto del equipo de San Luis. Allá López pisó el balón, la recupera Efren Mendoza, y ahora es con Godínez, y Godínez va a reventar a medias porque le leyeron el telegrama. Después Noé Maya no le pudo allá dar un cabezazo Lara. Le marcaron falta por un empujón, Chema Garrido. Sí, una nueva falta en ataque a favor de, más bien en defensa del equipo universitario. Cuidado porque en pelota detenida ya ha mostrado el potencial también la gente de San Luis, que por arriba tiene gente que puede hacerle daño. Y altos, muy altos. Sí, sí, sí. Desde luego vemos a tipos como Cadete, el número 21. O Ian, Ian sí. También. Ian González, Ian González, está Bilbao, Bilbao, está González, el mismo Ibáñez, que a pesar de que no es muy alto, tiene buen resorte. Muy buen jugador ese. Y acá viene Jorge Sánchez a pegarle de pierna derecha. Solamente hay uno en la barrera. Joao Ciño está en el ombligo del terreno de juego. Y en la media luna está Efren Mendoza. De ahí en fuera toda la UDG dentro del área. El centro volando, el cabezazo defensivo. El rebote va a ser de San Luis. Allá lo va a ganar el Atlético de San Luis. Se fue el balón por la final. Mueven rápido de manos. Noé Maya y después va a meter el centro allá buscando Ibáñez, el cabezazo de Godínez, complementa a Baltasar, el rebote todavía es de Sánchez, lo derriban, le roban el balón y luego meten el pelotazo buscando a Yosiño. ¡Ay, bandera levantada! Ya había ganado el balón el morenazo, pero arrancó antes al toque de Jorge Mora y todo esto ya no contó. Profesor Rubén Maturano. Fíjate, ahorita el contragolpe hubiera sido ideal, pero bueno, tiene que saber jugar. ¿Cómo puedes tú quitar para que no te marquen fuera de lugar? Tienes que correr paralelo a la defensa y después ya entras. Por lo pronto sigue la presión del San Luis por costado de la derecha. El rebote ahí a la busca Noé Maya. En alto, Joao Ciño la baja con el muslo y se apoya con Jorge Mora en el ombligo de la cancha. Y luego mete el trazo largo de tres dedos buscando a Baltasar. La cobertura es de González. Sigue Baltasar, está en el callejón del área, de espaldas a la línea, se quiso quitar allá el primero, no pudo. Y después ya Efren Mendoza poco pudo hacer, se viene Sánchez por este costado de la izquierda. Toda velocidad del San Luis, la dejan Ibáñez. Buena la cobertura del capitán Romario Hernández frente a la banca de Poncho Sosa. El chamaco este Baltasar tiene que saber cuándo se hace un túnel, hombre, caray. Tenía ahí el hombre para hacer una apoyarte y quiere hacerle un túnel. Y mira el problema que metieron. El saque lateral va a ser para San Luis. Y el que va a ponerlo en circulación es López. Enrique López. Y la gente de San Luis le pone ambiente a esta cancha del Jalisco. Allá el movimiento, otra vez Ibáñez en el cambio de juego. Joao Ciño que le mete el pecho a las balas, recupera el balón y se viene la Universidad de Guadalajara. Romario, el toque retrasado y abre por costado de la izquierda, donde ya recibe el Toro Padilla, que se anima y cruza medio campo. Y después ya no encuentra con quién y va atrás con Madrid. Y Madrid con Godínez. Y Godínez a meter el trazo largo, buscando a allá a Valadez, y Valadez buscaba a Jorlián, y el rebote le termina cayendo
a Carlos Rodríguez. Sergio, 25 minutos, parte complementaria, 70 de tiempo corrido. Tú lo dijiste claramente, el principal enemigo para el equipo de la Universidad de Guadalajara es el cronómetro, es el reloj, y ahí está haciendo ya algunos estragos. La Universidad de Guadalajara no puede llegar a conseguir el objetivo, que es empatar este marcador. Hay que destacar la actuación del equipo Atlético de San Luis, que la verdad es un equipo que tiene buenos jugadores y sobre todo un espíritu, no se ha echado para atrás, inteligentemente ha maniateado al equipo de Cancel. Allá viene el desborde del San Luis por costado de la derecha, el centro solo González, otra vez Pipe López, Chema Garrido. En dos ocasiones, bueno, en una, en el remate de cabeza que lo contiene, viene en el fondo prácticamente sobre la línea Pipe López, y el segundo remate que salió desviado ya por parte de la defensa, pero otra vez el arquero de Universidad de Guadalajara fajándose para evitar el tanto que pudiera darle ya la victoria definitiva. Ahora este cabezazo de González, ya no sé si fue más atajadón de Pipe o error de González, porque entró solo y se la puso al centro. No, pero va en plena carrera, ¿eh? Cuando se viene el centro nuevamente volando con los puños, la despeja Pipe, el rebote, allá va Ibáñez dentro del área, se abre por costado de la derecha, lo persigue Jorlián, sigue Ibáñez que mete el centro pasado, allá Efren la prolonga y el que la va a ganar va a ser todavía el San Luis en saque lateral frente a la banca de Alfonso Sosa, profesor Rubén Maturano. Híjole, ahorita se necesita un hombre en la mitad de la cancha que sepa manejar los tiempos. Yo creo que probablemente puede ser el recodo, caray. Cristian Valdés, profe, no hay otro. Ese. Con esas características. Claro, que agarre la mitad de la cancha porque es fundamental. Acá la tiene todavía Ibáñez. Ibáñez se apoya en González y González tiene a López para él el balón. Es, perdón, Lara, Kevin Lara, se mete al área, Kevin desparrama dos, sigue Kevin, otra vez Pipe López allá abajo, fuerte, salvando la portería universitaria, cero, Iván, por lo menos cinco que saca ya Pipe López. Y ya mandaron llamar. Pues no, no va a ser el recodo Valdés, va a ser Emanuel Ayala, el número 31, el que va a entrar al terreno de juego, y en un momento les digo quién va a abandonar. Perfecto, gracias Molgado. Ya entonces nos quitamos el pendiente del recodo. Ya apagaron por lo menos la pantalla del estadio. Y ahora se viene el cobro de el San Luis. Es Sánchez el que mete el centro. Pipe le vuelve a meter el puño. Y allá González la busca. Joao Siño le robó el dulce y después busca a Balagol. Ante la cobertura defensiva, revienta el San Luis, ahí saque lateral en el primer palmo de terreno a favor de la Universidad de Guadalajara. Decide Valadez que no vaya a cobrar él, que va a moverlo el Toro Padilla. Y el Toro se equivoca, afortunadamente el balón le cae nuevamente al Toro, la pierde en la salida, así que hay balón para el San Luis. Se quiso avivar con el saque lateral y el árbitro ni se inmutó, Sergio. Sí, la verdad es que fue claro y a fin de cuentas quisieron hacer el madruguete, no les funcionó, pero aquí sí les funciona el robo del esférico. La robó bien Joao Siño y ahora va entre dos, Ismael Valadez, es muy complicado, pegado a la línea, la pierde y después le marcan falta al delantero de la Universidad de Guadalajara, así que hay balón detenido a favor del conjunto de el San Luis en primer cuarto de terreno. A ver qué sucede, por lo menos el despeje, cuando como puede revienta nuevamente el conjunto universitario. Ibáñez va peleando, Madrid ahora sí le ganó, Manuel Madrid, sí, Chema, 9,752 personas, es correcto, más los gorrones que andamos por acá, son los, la gran buena asistencia me parece, ¿eh? Sí, digo, para este partido con el líder general me parece que fue una de las mejores entradas. Cuando la tiene allá Jorge Mora peleando fuerte con Noé Maya, las recuperaciones del San Luis todavía. Por aquel costado es Kevin Lara y le marcaron falta nuevamente al Toro Padilla, Sergio. La estrategia del equipo visitante, del equipo San Luis, viéndose con la ventaja, con bueno el dominio del encuentro, simple y sencillamente ir enfriando poco a poco, moviendo el esférico, cubriendo, hacer desesperar precisamente al equipo de casa. Es que cambio Molgado. Sí, no, se va Joao Siño molesto, mentando todo lo que se festeje el 10 de mayo, pero va a entrar a la cancha el número 31.
31, Emanuel Ayala. Así que está el último movimiento, la última carta que tiene el vikingo Dávalos para tratar de igualar por lo menos este partido para mantener la esperanza de una liga. Se va a colocar por el costado de la izquierda en relación a la salida de Leones, mientras que Romario vuelve a su posición como volante central. Como contención. Contención. Perfecto, entonces allá el balón que tiene todavía el San Luis. Por el centro avanza González y puede abrir por el costado de la derecha. Ya lo hace con Madrigal, que mete centro, el balón que bota en el área. Se les estaba yendo a todos. Pipe López atento, se queda con el balón. Y allá van a amonestar a Ibáñez, porque no sería la primera vez que intenta entorpecer el despeje de Pipe. Y es clara la tarjeta amarilla para Ibáñez, ¿verdad, Chema? Sí, Nicolás Ibáñez, tercer amonestado del Atlético San Luis. Perfecto, y bueno, entonces al 75 cayó el tercero, Sergio. Ahora sí, puede ser una oportunidad porque le tiene que bajar a las revoluciones Ibáñez, así es que es oportunidad también para el equipo de la Universidad de Guadalajara. Tiene que hacer lo suyo, irse hacia el frente y buscar las mejores oportunidades. Allá Baltasar era complicadísimo, entre tres metió el centro, terminan regalando una falta, queda un hombre derribado. Así que hay balón detenido para el San Luis a un costado del área grande, era Noé Maya. Después Bilbao le da el esférico al arquero Rodríguez para poner el balón en circulación. Y con esto, bueno, pues el San Luis se queda más líder que nunca. Y la Universidad de Guadalajara simple y sencillamente irá a Celaya para tratar de cerrar decorosamente el torneo. Por lo pronto aquí Manuel Madrid, queda Godínez en el césped. Ya detiene el árbitro ahora sí para que entren las asistencias y luego se enoja porque le dice: ¿pa' qué te paras si ya dije que entraran? Y ya allá Ibáñez y llega Romario a poner el orden. Y Pipe López también regresa, Godínez. Es con Ibáñez este duelo que ya traen desde hace varios minutos. Y el de Zamora Michoacán, que se quedó molesto. Hasta eso se había contenido, lo habíamos dicho, Richard. Se había contenido Rodrigo Godínez, pero ahora lo fue a encarar a este Ibáñez después de ese último contacto. Sí, no, y es que Godínez trae a Ibáñez y trae a González desde hace rato entre ceja y ceja. Por lo pronto acá viene González abriendo por derecha, se apoya con Noé Maya, y Noé Maya nuevamente con Madrigal, y Madrigal con González, y González ya le hizo la pasada a Sánchez, no se la dio. Abre por costado de la izquierda donde la tiene Kevin Lara y hace un triciclo para él solo porque no había nadie enfrente. Viene Fren Mendoza en la cobertura y después revienta. Son de esas fintas, profe, que uno no entiende para qué la hace, ¿no? No tienes a nadie a dos metros de ti y vas haciéndolas. Lo que pasa es que somos muy dados a copiar y como la hace uno de los mejores jugadores del mundo, pero ¿dónde la hace? Pero ese la hace cuando tiene a tres enfrente, no cuando no tiene a nadie. ¿Y cuándo la hace? La hace cerca del área, no a la mitad. Sí, pero ahí, Sergio, ahí falta, la falta. Patada que pone Mora y está perdiendo el equipo de casa. No deben tranquilidad, no debe de perder ese dominio, esa, pues buscar la forma de tratar de empatar el encuentro. La verdad es que está cayendo al juego de la desesperación. Hay posición adelantada, esto ya no cuenta, así que hay balón detenido para Pipe López, que va a poner el balón al aire. Allá va largo y tendido Jorlián, que la levanta. No pudo hacer buena en la prolongación para Valadez. Y Sergio, sí, lo que decía el profe, más lo que agreguen, profe, ¿eh? Por eso ahorita van 33 más lo que, entonces no pueden perder la cabeza, no. Tranquilos, primero recuperarla y después de que recuperes, trata de no perder. Ojo, que para Sánchez, no perderla, ¿qué tienes que hacer? Sánchez al césped, ya le pidieron la camilla, milagrosamente también se levanta. Palabras mágicas, sí, señas, sí, mágicas. Sí, no, más hizo la mague de la, pero mira, de la camilla y pa' qué, pronto. ¿Qué tienen que hacer? Pues que entre la camilla y lo saque. No, estoy hablando del otro. Recuperar la pelota, no perderla. Y para no perderla, tiene que haber movimientos con balón y sin balón. Y de ahí escoger la mejor jugada para llegar lo más pronto posible. Eso es fundamental. Pero si pierden la cabeza o quieren driblar a todos, no.
esto es asociación. Se vendría el primer cambio obligado por la salida de este jugador, para el equipo de San Luis. Sí. Juan Castro, el número 2. El compañero es el que ya está prácticamente listo y ya entregó la tarjeta. Ahora confirmamos si es por el hombre que está lesionado o si determina hacer la modificación por otro elemento más. No, será por Castro, por este Sánchez, Chema. Sin duda alguna. Digo, sacas un contención y metes a un central, pues ya para meter el último cerrojazo, ¿no, profe? Claro, claro. Además, lo llevas en camilla, en carrito, bueno, pues igual. Igual, ahorita que salga se recupera. Claro, le dieron un aventón. No sería la primera vez. Y se fue el 29, entonces fue Madrigal. Sí, el 29, Kevin Lara, Richard, es el hombre que abandona el terreno de juego. Primer cambio del Atlético San Luis, el que ingresa con el número 2, Juan Castro. Cambio en el cuadro visitante. Y mira, yo no soy pitonizo como el profe Maturano, pero qué obole. Salió en carrito y todo, y ya va hasta trotando allá Sánchez. No. Entonces se fue Kevin Lara. Y tampoco hay que ser un genio, mi estimado Richard, ¿Perdón? No hay que ser un genio, tampoco te lo des de... No, bueno, es lo que decíamos, o sea, ya no podía caminar, vino el carrito, salió el terreno de juego y se recuperó milagrosamente, pues. Es parte del son gajes del oficio, pues, Chema. Cuando al 80 se realiza el primer cambio del San Luis, lo que decías, Chema, ellos físicamente están prácticamente enteros. Sí, da la impresión de que es un equipo que come aparte en esta liga, ¿no? Lo ha demostrado, ya lo comentaban con la intención del título. Ya la tiene Valadez, sigue Valadez entre 3-4, es complicadísimo. Se va el balón retrasado, Jorge Mora. Y otra vez buscando a Valadez por el costado de la izquierda. El rebote, hay posición adelantada, así que esto ya no cuenta. Así lo señala el asistente número 1, Pedro Ramírez Puga. Oscar Molgado, platícanos algo. Fíjate que la situación como está ahora mismo el marcador, evidentemente el San Luis se va a quedar como líder general, nadie va a poder alcanzarlo, así que el último partido podría descansar algunos elementos. Los Leones Negros dependerán de que Correcaminos no gane su partido hoy mismo por la tarde. En caso de que Correcaminos gane su juego, los Leones estarían eliminados. Así que esas son las combinaciones y pase lo que pase en este juego, Richard, amigos de La Señal de Todos, parece que el nivel futbolístico de los Leones Negros no está para competir el título. Yo creo que debería o deberá de haber una buena sacudida en el equipo, porque a mitad de torneo se empezaron a caer de forma muy, pero muy grosera varios jugadores en su nivel. Por lo pronto aquí sigue la presión del San Luis. Ahora voy contigo, Sergio, porque la tiene el recién ingresado Castro, y este que retrasa con Noé Maya, y Noé Maya que hable con Madrigal, y Madrigal con González en el medio campo, sigue González. Tiene allá a Jorge Sánchez, prefiere abrir hasta el costado de la izquierda donde la recibe el goleador Ibáñez, va el mano a mano. Ibáñez se mete al área, Efren Mendoza la puntean ahí, saque de portería para Pipe López, Sergio Navarro. Sí, eso que señalaban el equipo de la Universidad de Guadalajara, por supuesto que si no salen las cosas como ellos de alguna manera se han planificado, es decir, la victoria en esta ocasión, entrar en la liguilla y aún que se dieran las cosas, creo que han sido dos torneos consecutivos con este mismo plantel, con estos mismos jugadores, por lo cual pues valdría la pena estar ya pensando también alguna refresco, algunas renovaciones y tratar de fortalecer este conjunto que a mi gusto en lo que ha sido estos dos torneos, la forma de atacar, la identidad del equipo me ha gustado, lo que se le ha dado, simple y sencillamente pues ajustar y ver precisamente buscar el nivel de competitividad, incrementarlo. Otra vez hombre derribado, Chema Garrido. No, se ¿sí? Le está haciendo que le dio un calambre. Es el número 9, el atacante Nicolás Ibáñez, el argentino, quien ahora va a recibir atención médica. Otra vez ingresa el carrito de las asistencias. Hablábamos del tema físico, empieza ya a surtir efecto, a hacer mella. No es sencillo, profesor, tú lo sabes, tú que trabajaste tantos años en la preparación física, mantener un equipo a tope para enfrentar este tipo de condiciones, que Leones lo ha hecho a la perfección a lo largo del torneo, pero ahora ya le está cobrando factura al equipo de Poncho Sosa. Bueno, lo que pasa es que ha hecho muchos piques este muchacho Ibáñez, pero como para quedarte tirado tiene que ver que te estés muriendo. Pues ya, es más, ya viene el cambio, ¿no? Ah, no, sí. ¿Es Maya?
No, no, Chema, el cambio. Así es, se fue este número 9, Nicolás Ibáñez. E ingresa con el número 10, Leandro Torres. Segunda modificación en el cuadro potosino. Al 85, el cambio entonces de parte del San Luis cuando viene el centro de Mora. Balón rebotado, sigue ahí el manchón penal peleándose entre todos. Llega Godínez. ¡Gol! ¡Nuestro gol! Manuel Madrid, que quiere redimir el error. Volgado, empató la UDG. ¡Qué cierre de partido! Empató la UDG con una pelota parada. Después de dos rebotes quedó la pelota suelta, simplemente para que el central universitario remate de cabeza y empuje el balón. Empató los Leones Negros, insisto, con más ímpeto que fútbol. Ojo, y aquí viene, acá se viene todavía el Rey Mago. Viene Baltasar en el callejón del área. Lo revientaron, lo agarraron. Lo agarraron flaquito, profe Maturano. Oh, casi sí, me lo desguañinan. Está enfrente del bandera, maestro. Sí, mira, ahí vemos la repetición, Sergio Enrique Navarro. Sí, estamos viendo precisamente la anotación en donde el equipo de la Universidad de Guadalajara aprovecha esta gran oportunidad en contragolpe. Ahí estaban ejecutando, no entraba, y es precisamente Manuel Madrid que dice: señores, esta es mía, remate de cabeza, se reivindica por los dos errores que había tenido y consigue el empate. Pues sigue la presión, por lo pronto es... Estos cinco minutos que restan van a ser de puros nervios, no apto para cardíacos. El San Luis se le alarga el balón allá. Madrigal hace piernas, buena la recuperación del capitán Romario Hernández, que abre por el costado de la izquierda. Se viene Valadez, Valadez ya no pudo. Sigue presionando Valadez allá. La salida de Torres, el rebote todavía es de Romario, mete el trazo, el cabezazo, llega como puede a reventarla Enrique López. Ahí tiro, 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 tiro de esquina, y el Jalisco empieza otra vez a vibrar y todos los del San Luis están callados. En el centro de Jorge Mora, que va volando el cabezazo después. ¡Ay! Allá llegaba Catalán. Antes hubo una falta, Chema Garrido. Así es, se cobra una falta en ataque por parte del equipo potosino, que pues ya no ha encontrado la manera de poder resolver este partido. Un saludo, si me permiten, allá a San Luis, por supuesto, a la familia, a mi tía Dulce Anguiano, y por supuesto también a una colega, Paulina Medevente. Saludos a toda la gente que nos acompaña a través de la señal de todos, a través de las redes sociales. Saludos para todos los que nos escuchan en San Luis, en Chihuahua también nos escuchaban, Sergio. Sí, muchas partes de la República Mexicana. Y déjame decirte, la confianza mata al gato, y aquí está la confianza que ha mostrado el equipo Atlético de San Luis en la superioridad. Un equipo que venía, ya se hablaba, se decía que era el superlíder, efectivamente daba todo indicios para... Antes llega la cobertura ya del capitán Pedro Álvarez, le quitó el remate a Ayala y tiro, 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 tiro de esquina. Esta es la esencia del equipo de la Universidad de Guadalajara, la garra, la casta, el coraje en los últimos minutos. Allá el cobro que va volando, el cabezazo que no llega, es por encima. Así que ahí nuevamente saque de portería para el San Luis, profesor Rubén Maturano. La entrada de Valadez le dio fortaleza arriba, la entrada de Mora le dio inteligencia, y los demás le metieron cabeza para pensar, corazón para correr y actitud para meter. Allá el despeje del arquero Rodríguez. Godínez que la regresa en medio terreno. Hay un encontronazo, le marcaron falta a Valadez y se va a venir el último cambio, Chema. Así es, el número 19 de parte del equipo visitante es el que va a ingresar al terreno de juego. Diego Pineda con el número 19, y el que va a abandonar el campo con el número 22, Ian González, que va a paso lento y cansino
un paso tras otro tratando de abandonar la cancha. Ya viene el juez central a apretarlo un poquito porque le quedan pocos minutos a esto. Le quedan uno más lo que agreguen, que como se hicieron todos los cambios deben de ser por lo menos tres minutos más. Sí, pero también las llamadas de atención, sí, las sí, pérdidas, pero... en fin... Vamos a ver qué es lo los que dicen. Los pantallazos. Exactamente, que te dejabas caer. A ver qué sucede. El trazo largo acá buscando a Castro, que buscaba recentrar la buena la cobertura de Pipe López. Y ahora a Baltasar, el rey mago entre cuatro, revienta buscando a Valadez. Allá va peleando por alto. Se equivocó Pipe. Con Bilbao, las recuperaciones de Jorleán le van a caer de a dos. Va Jorleán a línea de fondos, la pisó y se le acabó el terreno de juego. Y el vikingo le aplaude, le dice, levántate, peléalas todas. Y después revienta Noé Maya, ahora Godínez prolonga con la cabeza donde la tiene Pipe López y la pide Godínez de vuelta, ya se la dieron. Y tiene Efren, no, prefiere el trazo largo buscando allá a Ayala. La baja con el pecho, Valadez, le reventaron las sentaderas a Ayala. No se alcanzó a quitar completamente. Y le dejaron la marca del balón bien tatuado, el rebote. Cinco minutos, ¿verdad, Chema? Es correcto, Ricardo. Cinco minutos más, agrega. Acá ay, Efren Mendoza se equivocó y esta puede ser la que mata. Se viene Torres, viene Torres, viene Torres, Torres, Torres. Otra vez Pipe López. Impresionante lo de Pipe esta tarde, Chema Garrido. Después de la manera en cómo pierde la pelota en mitad de cancha Efren Mendoza, viene el despliegue por parte de este número 10, que queda prácticamente mano a mano con el arquero. Viene en el fondo Felipe López evitando el tercer tanto del equipo visitante. Y acá se viene Torres a pegarle precisamente, pide que alguien se acerque para moverle en corto. No, al final va a ser el balón hasta el área. Ya se acerca también Pineda, me parece, a ponerlo en corto. Es Castro. Allá Baltasar se quiere aventar junto con Romario. Otra finta. Y ahora sí, ya movieron en corto los del San Luis y empezar a cuidar los cinco minutos. Ya le robaron el balón. Llega Baltasar. El chaparrito ahora sí se metió bien. Y después, como pueden, allá revientan. Piden que aguanten las varas porque va a haber cambio de balón. Porque tiraron el banderín del tiro de esquina. Dicen, aguántenlas. No se puede jugar hasta que el banderín esté de pie. Sí es correcto, ¿no, Chema? La sí, indicación. A ver, sí, en efecto. Pero, perdón, José María. Sí, no, adelante, Sergio. Por favor. Sí, estaba ahí. ¿Por qué está mandando al Pipe a que ponga el banderín, por el amor de Dios? Claro, para eso están los asistentes. Claro. Para eso hay personal de mantenimiento aquí en el estadio. A final de cuentas fue un balonero el que ayudó. Igual cinco minutos están corriendo y podría y agregar uno más, ningún problema. ¿Y a dónde tiraron la raya? Pues adelante la cuando línea. Viene el trazo largo. Allá el cabezazo, la gana Valadez. Sigue Valadez. El balón filtrado, allá otra vez Madrid. Se va a convertir en el héroe Madrid. La mandó por arriba. Y hay saque de puerta para Rodríguez, que se va a tomar su tiempo para reventarla. Y al árbitro Olalde va al medio campo. ¡Qué final de partido se vive, Sergio! La verdad es como nos tiene acostumbrados la Universidad de Guadalajara, con el rosario en la mano, con el cuchillo en los dientes, apretando todo. La verdad es que tiene la oportunidad, ojalá y se le dé, todo el mundo lo está pidiendo, menos el equipo de San Luis. Allá la prolonga Valadez, se viene allá, la va mano a mano, sigue allá, la mete centro. ¡Llega Hugo Rodríguez antes de Valadez! Y el arquero otra vez le corta las alas a la Universidad de Guadalajara y les dice hasta allá, porque la va a tirar hasta la portería de Pipe López. Allá va. Despejó fuera, ¿eh? Sí. Y bien la gana otra vez Manuel Madrid. El balón se fue en medio campo. Ahí saque lateral para el Atlético. Ya corrieron tres minutos. Quedan dos de lo que agregaron originalmente. A ver qué sucede. Por lo pronto este es Ayala, y Ayala va con Valadez, que está peleando en el mano a mano con Álvarez, y Valadez que prolonga, Ayala que busca, este que la tiene es Noé Maya, y revienta Maya donde caiga y saque de banda para la UDG en medio campo.
va a ponerla en circulación el Toro Padilla. Dice, háganse para adelante, Romario después la regala el balón. Y después Catalán revienta y le va a dar a la pantalla. Así parecía el efecto óptico. Luego con la mano Torres le quitó el balón Madrid y llega y lo avienta y se empujan. Y luego llega Godínez y otro zafarrancho que se va a armar. De por sí Godínez está prendido y llega y avienta a todos. No, pero ahorita la cabeza fría. Es lo que falta, profesor. Ya, ¿no? De se repente... cayó uno del San Luis. No, bueno. ¿Qué pasó, Chema? Me parece que le pone un poquito también de su cosecha el número 20 del cuadro potosino, que es Unai Bilbao. No alcanzo a ver yo desde aquí un contacto porque yo estoy esperando ver el despeje de Pipe López. Pero este encuentro ya venía calientito desde que se enfrentaron en la jornada FIFA. Y ahora, bueno, aquí vemos el reflejo de que hubo cuentas que no quedaron pendientes del todo, ¿no? Sí, Sergio. No, lo que pasa es que también hay que ser que claros y concisos. El equipo de Atlético San Luis le está poniendo su aderezo y de alguna manera iba jugando y aprovecha el relajito, la distracción y se deja caer. No hubo contacto con nadie. Hay que cortar el ritmo de alguna u otra manera. Porque y consumir tiempo. El envío anímico, el stats anímico era de la Universidad de Guadalajara y San Luis pues haciendo su partido. Pipe López que va a meter el balón al área, ya lo hace, allá la busca el Toro Padilla, el balón sigue volando, Madrid la recentra, la busca quién, como pueden revientan, nadie la pone al suelo, ahora sí es Torres, se viene el contragolpe a toda velocidad del San Luis y esta es la que mata. Sigue San Luis a toda velocidad por este costado de la izquierda. Es Castro que buscaba el cambio de juego. Buena la cobertura defensiva. No hay tiempo para más. Se rompió una taza. Cada quien a su casa. Y la Universidad de Guadalajara mantiene el invicto en el Jalisco. Y luego llegan y hacen sándwich a Jorge Mora. Se metió el portero. Y empieza la repartición de puñetazos por todos lados. Salcedo llegó a calentar. No, pero el portero de San Luis llegó y golpeó. Es Salcedo, el profe. Es Mano Madrid el que está en medio de todo. Y sí. No alcanzo a ver el número. Vamos a ver. Es el portero suplente. Es Salcedo. El arquero suplente es Salcedo y es el que llega y empieza. Claro. Y es, Noé Maya también ahí pegó algunos empujones. No tiene por qué invadir el terreno de juego. Aún los equipos se calientan, los ánimos y la verdad es que se pierde totalmente el control. Ahí los árbitros simple y sencillamente no saben ni qué hacer ni qué va a pasar. Los técnicos, cada uno de los equipos tratando de buscar, inclusive vemos al comisionado de la Federación Mexicana ahí ya en el terreno de juego junto a los árbitros tomando nota y bueno, tratando de apagar el fuego. A ver si en esa zona. Si nos puede mandar Manuel Arellano, ¿no? La imagen donde empezó toda la trifulca, porque es primero el arquero suplente Salcedo, Alejandro Salcedo, el que llega y avienta un empeñón de espaldas, o sea, ni siquiera fue. Pero el primero fue el central corrió sobre Fren Mendoza y sí. Luego entró el portero, el portero se mete y le llega por la espalda, enfrente del árbitro. ¿Eh? Es a Jorge Mora, o sea, no fue y le dio a alguno que no se prenda, o sea, le dio el que más se puede prender, que es Jorge Mora, y de ahí se dejó venir toda la... Además, la trifulca. Jorge Mora, yo creo que ni se dio cuenta quién le dio. Los que se dan cuenta son los compañeros, precisamente, porque es una forma cobarde de la espalda. Y bueno, vamos a ver. Tenemos ya a nivel de cancha todavía. Adelante, José. Gracias para platicar con Felipe López. Pipe, qué gran actuación te toca hoy. Atajaste por lo menos 5 claras de gol que pudieron haber entrado, ¿no? Sí, bueno, al final no se consigue lo que buscábamos, sabíamos que teníamos que ganar, digo, se nos complica todo, por ahí una combinación de resultados nos puede meter, pero bueno, contento por mi actuación, pero no contento por el resultado, ¿no? A ver el resultado de la tarde y ver también lo que pueda pasar en otra jornada, sigue viva la esperanza. Sí, claro, hasta el final, ¿no? Hasta que matemáticamente no se pueda calificar, vamos a luchar nosotros, ¿no? Digo, dejamos ir por ahí varios partidos y ahora nos está costando y pues nos estamos quedando fuera hasta ahorita, ¿no? La gente te está gritando portero, portero, y muchas veces hablamos de tipos como Jurado o de otros arqueros, pero que también volteen para acá de repente, ¿no? Ah, bueno, siempre es importante, creo que es la diferencia estar en primera, estar acá, ¿no? Hay menos reflectores, pero bueno, yo intento hacer mi,
mi trabajo día a día y gracias a Dios ahí se dieron las cosas, ¿no? Felicidades, Pepe. Gracias. Felipe López, el arquero de Universidad de Guadalajara, que todavía mantiene viva la esperanza de entrar a la liguilla la próxima semana cuando se enfrenten al equipo de Celaya. Sin duda alguna, el partido, el hombre del partido por parte de la Universidad de Guadalajara fue el portero Felipe, el Pipe López. Nosotros hacemos una pausa, volvemos rápidamente. Bien, regresamos al majestuoso Estadio Jalisco, en donde, bueno, a fin de cuentas se cumple lo que Ricardo Durán Bello había dicho. El peor enemigo fue el cronómetro para el equipo de la Universidad de Guadalajara. No le alcanzó, simple y sencillamente, para el empate y permanecer invicto como local. También se va invicto el conjunto de Atlético San Luis. No registra ninguna derrota, pero bueno, no obstante, aquí estábamos viendo las acciones precisamente del equipo San Luis. ¡Hombre! Indudablemente importante el Pipe López. Sí, sin duda alguna, Sergio Pipe se convierte en el héroe, en el salvador, en el motivador de la Universidad de Guadalajara. Cuando ahí veíamos el primer gol de Ibáñez, donde empezaba la debacle, primero hay Madrid que le deja por lo menos 2 metros, lo deja girar y después mete un disparo, sí, colocado de pierna derecha donde no iba a llegar nunca Pipe López. Bien. Y ahí empezaba a ganar el San Luis. Bien, profe, la Universidad de Guadalajara quiso responder, lo hizo, pero no le alcanzó. Primero, el Pipe López merece todo el respeto de todos los universitarios. Qué bárbaro, qué manera de parar. Y la otra, qué bueno que hizo los ajustes Jorge Dávalos, metió a Valadez, que aguantó y con la fuerza que tiene aguantó la pelota y fue importante. Y Mora. Y después, bueno, todos los muchachos le metieron. Claro, ahí estábamos precisamente viendo la respuesta del conjunto de la Universidad de Guadalajara. Una más por parte del equipo Atlético de San Luis. Esta es la que no verdaderamente vea cómo una y otra vez, inclusive el rematador, el contrarremate, Ibáñez felicitaba al propio Felipe el Pipe López cuando hacía esa gran atajada. Vendría una más, aquí otro gol de Ibáñez que ponía prácticamente el ánimo muy por debajo del conjunto de la Universidad. Y aquí en el Estadio Jalisco, sin embargo, vendría la respuesta por parte también de la Universidad de Guadalajara con un buen gol producto de varios rebotes, en donde aquí estaba precisamente Amaral, intentaba nuevamente, y bueno, el conjunto de la Universidad de Guadalajara ahí haciendo esta jugada en donde Amaral quedaba precisamente y daba vida nuevamente al conjunto de Universidad. Lo que sí, que Salcedo merece una amonestación muy grande porque provocó algo que pudo haber sido muy, muy malo. Eso vendría ya al final. Aquí estamos viendo precisamente el remate de lo que era el 2-1 Yauciño, mi querido Ricardo. Sí, y después, bueno, el disparo este de Jorge Mora, donde Rodríguez hace un recorrido espectacular, se tiende a su mano izquierda y del ángulo saca el balón de Jorge Mora. Después, pues vendría todavía la presión del equipo de la Universidad de Guadalajara. Una vez más Romario Hernández ahí buscando por todos lados. El San Luis que no buscaba o no dejaba de ir a buscar la portería. Ahí el atajadón de Pipe, uno más a su cuenta. Después este de Madrigal y otra vez llega bien Pipe López. Fue Kevin Lara y esta, donde después de una serie de rebotes, de botes y de todo lo demás, la prende Godínez y luego Madrid dijo, pues venga, aprovecho y le vuelvo a dar vida a la Universidad de Guadalajara. Poco después, ahí venía, mira, este es otro ángulo, Sergio, cómo ¿sí? empieza a botar, y Godínez la prende, el rebote y como puede, le remata ahí ya Manuel Madrid. Bien, a nombre de todos los que hacen posible esta transmisión a nivel de cancha, Óscar Molgado, José Garrido, en los comentarios Rubén Maturano, en la narración Ricardo Durán Bello, Eduardo Maldonado, su servidor Sergio Enrique Navarro Velasco, les agradece el favor de su preferencia a todo este equipo comandado por Manuel Arellano. Gracias y hasta la próxima.